way too fast, like where is my childhood? Lyrics legendary, like I am Robin Hood. Flow is flowing good, like I am some driftwood. Doing things I said I can when others said I could. Showing up the class, studying, I try to make good. I am from the west, but I'm not talking Clint Eastwood, yeah. I was thinking about these times, 2 a.m. in my room, creating music with some rhymes. I was feeling divine, third place, took a lot to reach the finish line. But now I'm here, love your Shakespeare, try to talk to one on one. But motherfuckers always in her fit. NASA watching down, looking at the fucking atmosphere. Gucci, 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 they be prophetess. He's white and he's speaking fast, I see an auctioneer. But I get it, I fit in, I beat in a motherfucker, wanna murder that beat. But I get it, I spend it, not credit. I get it from Reddit, I read it from Reddit, I get it repetitive. Feeling offended, I look at my words again, wanna start shit again. Really wanna start shit again, really wanna start shit again. Run it back to all of those days, in your bedroom, recruiting for phase. Eating some chips, they were always late, fantasizing about buying some drinks. But you got no money to pay, ask mom, she says, it's just a face. You sat in days, eating donuts, they were always glazed, shit. Shoes fresh like an apple off a tree. Red ones costing me like 15k rupees. Dark, gloomy days, needs to have vitamin C. Took a long time to get back into this reality. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, one place, and now I'm falling from grace. Please don't trip, watch your step, you better tie your shoelace. Look at the ground, 90-degree angle. Human race, trying to get some real talk from you, but poker face. Like, what are you trying to do, yeah? Fit in and step in the shoes, yeah. But how is that welcome for you, yeah? I'll probably get no one of you, yeah. Now you're almost 22, yeah. Taking in no revenue, yeah. That's a sneak preview, yeah. Of the life you be living, no cooking, no cushions. On 60 for mission, flowing out of your session. Ambition, not scheming, pushing like a pigeon. Cold out in the midnight, cold as a such. If I like it, some chicken, get vicious, I'm ditching. I made a decision, do you see the vision? Back to those days when songs are actually written by the artists. Now they're all this shit. Slow it down. I've been in my bay. I don't think I'm stopping now. I've been
goddamn. I've been on my grind just like a skater. Hop up, hop up on the mic, yeah, I'm creative. Catch a vibe, I catch a vibe. I'm murder beats like it's a crime, yeah, it's a crime. I'm always working overtime, yeah, overtime. Money talks like Anaheim, what's in my prime? Breaking it down, calling me now. They want a clout, I wouldn't doubt. Call like a route, I like a spout. Dry like a drought, I'm gunning them out, bitch. Never gonna stop, never gonna stop. Going to the top, Kobe with the shot. Cooking like a pop, yeah, that shit is hot. Popping like a curdle, I was never taught. CBA, never said, I've been on my grind for 7 days. Need a raise, swear to God, I'll never be the same. TBH, TBH, yeah. Never gonna stop, never gonna stop. Going to the top, Kobe with the shot. Cooking like a pop, yeah, that shit is hot. Popping like a kernel, I was never taught. CBA, never said, I've been on my grind for 7 days. Need a raise, swear to God, I'll never be the same. TBH, TBH, yeah. Bienvenidos, señoras y señores, estamos en vivo de la mano de FUFB para esta segunda y última semifinal del Open Qualifier de League of Legends. Les habla, por supuesto, al micrófono Onar, me acompaña mi gran amigo FP. FP, ¿cómo estamos el día de hoy? Buenas noches, Onar, buenas noches, público. Estamos expectantes a ver quién va a ser el rival de Peñarol, y eso se va a decidir hoy. La banda del Counter contra Evermeet. Partidazo. Como mencionabas, partidazo. Así que bueno, hablemos un poco ya de entrada porque sé que la gente está expectante. No todos estaban esperando esta semifinal. Me llegaron mensajes por privado preguntándome cuándo era semifinal. Mismo los equipos, ni siquiera estábamos cerca de arreglar, digamos, el enfrentamiento. Y ya mismo me decían, ¿cuándo es la final? ¿Cuándo es la final? Así que bueno, empecemos a hablar de estos dos grandes equipos que tenemos el día de hoy frente a nosotros. Mencionabas vos, la banda del Counter, por un lado, equipo que conocemos a través de lo que fue el evento del mercado Willyman, organizado por MBD eSports, por supuesto, donde estuvimos presentes relatando. ¿Qué me podés contar de este equipo, no? De la banda del Counter, bueno, ¿qué contarte? Primero de nada, los nombres que tienen, conocemos un par. Por ejemplo, Nicomando, sabemos, muy conocido en la escena. Creo que un jugador que juega ya desde Season 1, viejito. Así que nada, mucho nombre. Lo vimos jugando en la Willyman. Sabemos que juegan muy bien en equipo, que son una banda de amigos que se animó a, bueno, a meterse en el torneo. Y están acá, en la semifinal. Vamos a ver. Está lindo. Sabemos que sacaron ese Aurelion Sol en mid, que son picantes. A mí, la verdad, la banda del Counter me gusta mucho. Yo creo que es mi equipo favorito de la liga. Sí, yo creo que con el pick de Aurelion nomás se ganaron tu corazón. Y después cuando los entrevistamos a Koru, y encima agarra y dice, no, pasa que le comieron la Champion Pool. Pensamos ir Timo, pero fuimos por Aurelion. Ya terminaron de ganarse tu respeto. Sí, totalmente. Bueno, mencionaste la banda del Counter. Bueno, hablemos ahora de su rival el día de hoy. El rival que se planta fuerte, viene muy fuerte en lo que ha sido el Open Qualifier. Tenemos a Evermeet, que bueno, tiene una pieza bastante conocida. Nombrame por arriba más o menos el roster. Exactamente, tenemos el roster, tenemos a Tiki, bueno, que es la estrella del team, sabemos. No sabemos si es porque juega mejor,
o porque es el más conocido, pero es la estrella del team, es el que destaca. Si los que están acá en la escena dicen Tiki, ya sabemos a quién nos referimos. Sabemos que es Main Darius. Después tenemos a Nashi en la jungla, que la verdad, de los mejores jungla que hemos visto. Muy, muy buena o Nashi, la verdad. Lo vimos jugando Lidia, lo vimos jugando Diana. La verdad. Jungla para el All-Star, ese escuadrón All-Star que estamos armando. Nashi ya está fijo, sabemos que está ahí. Exactamente, sabemos que Nashi va a ser el jungla del All-Star Team. Así que, bueno, después tenemos en la mid lane a Force. Todavía no lo pudimos ver destacar mucho. Jugó dos games, jugó con Action, ganaron los dos. No destacó mucho, pero bueno, hizo su trabajo, que a veces con eso alcanza en la mid lane, hacer tu trabajo bien. Después tenemos a Leito F de ADC y de support tenemos a Zoriak. Bueno, sabemos que Zoriak también lo tenemos como Sveros, retomamos. Sveros estaba como titular y Zoriak entra como suplente. Es importante marcar esa diferencia en el escuadrón. Van a jugar con un suplente de titular en este caso. Zoriak, que no lo hemos visto jugar. Y venimos de ver a Sveros, eso es lo que quería decir, que venía jugando muchas cosas variadas. Lo vimos jugar Tahm Kench, lo vimos jugar Karma, por lo cual plantea la pregunta de cómo va a ser esta botlane, ¿no? Digo, yo sé que lo vamos a ver un poco más en la fase de selección, pero me interesa ver si cambia un poco la synergy por ese caso, si tal vez el equipo rival sepa de esto, o bueno, se dé cuenta dentro de la grieta y tome ventaja también, ¿no? Exactamente, vamos a ver que vienen con un suplente. A ver, capaz que bueno, a veces es la oportunidad, ¿no?, que tienen los suplentes para jugar. Dan el 110% porque bueno, vos si sos suplente de un equipo y te dan la oportunidad, tenés que bueno, luchar por esa titularidad. Así que vamos a ver si en este game Soria nos puede sorprender con un gran despliegue de habilidad. Bueno, hablamos de los partidos del día en stream, pero vamos a seguir hablando de los partidos que tenemos por la lower bracket, si te parece, a ver si nos ayuda producción para ponerlo en pantalla rápidamente, que tenemos primer partido del día, partidazo del lower bracket, que puede definir uno de los dos equipos que pueda llegar. Charru Academy en contra de EDM, o Esclavos de Miauri, como los conocemos. Contame, ¿qué opinás de ese primer partido, Fede? Exactamente, partido que bueno, Charru Academy, que la verdad no tuvo suerte en el Open Qualifier y no tuvo suerte ahora tampoco en lo que viene siendo el repechaje. Siempre se cruza con los rivales difíciles. Primero se cruzó contra, bueno, su escuadra titular. Y ahora contra EDM, que bueno, para mí uno de los favoritos de esta lower bracket para llegar a la final. Así que vamos a ver, yo creo que promete bastante este game. Después nos van a contar qué pasó. Así que, interesante. Exacto, bueno, ahí por producción ya me dan un resultado, pero vamos a seguir un poco con los partidos del día. Tenemos luego la Yapla contra Solo Leveling. Solo Leveling, que los he visto bastante activos, ¿eh? No pude ver todavía una partida de ellos, pero entiendo que están bastante movidos en todo sentido. Desde, bueno, las redes sociales, el equipo organizado, practicar bastante. Y bueno, una Yapla del que no sé nada totalmente. Así que vamos a ver cuál de los equipos avanza. Y luego supongo que más sobre el final de la competencia podremos interactuar un poco más con los equipos para ver lo que fue su experiencia a través del Open Qualifier en general. Exactamente, después tenemos ISK contra Fénix. Fénix, yo creo que, bueno, la promesa del otro lado del bracket. Yo creo que Fénix es uno de los equipos que puede llegar a esta final de la relegación. Vamos a ver si, bueno, si cumple las expectativas o no. Realmente, y bueno, ahí sí vemos el único partido que por ahora ya tiene resultado, que es 7K en contra de Black Galaxy, que nos informan que ganó 7K por WO. Significa que se dio la victoria el equipo de Black Galaxy. Vaya uno a saber por qué razón, pero una victoria sencilla que te da un rico aire, un rico respiro en lo que es esta trayectoria de la Open Qualifier. Además, fíjate que tenemos un 7K que su próximo enfrentamiento va a ser contra Fénix o YSK, por lo cual le da tiempo para prepararse de buena manera. Y bueno, también posicionarse más cerca de ese segundo puesto que va a estar disponible en ese lower bracket para la liga. Sí, exactamente, una lástima Black Galaxy, que lo vimos jugar, nos gustó cómo jugaron, no pudieron avanzar mucho en lo que fue el torneo, pero de cualquier manera tenían un lindo nivel, así que una lástima que, bueno, que no hayan decidido seguir, vaya sido por las razones que haya sido, pero bueno, nada, les mandamos un abrazo grande. Les mandamos un saludo ahí y bueno, esperamos verlos a futuro en la competencia. Recuerden que ahora mismo en lo que es el formato y la competencia del Open Qualifier es un clasificatorio,
donde el primer premio, el puesto ganador, se lleva... ¿Cuánto se lleva, FP? Se lleva 30 juanitas, 30.000 pesos uruguayos para el ganador, que bueno, está entre tres equipos, entre Peñarol y entre los dos que se enfrentan ahora, que son Hernit y la banda del Contra. Vamos a ver quién logra, ¿no?, ese jugoso premio. Tremendo, tremendo. Vamos a esperar una gran final para el qualifier. Y bueno, después sabemos que los 8 primeros de lo que es el upper bracket ya clasificaron a la liga, tienen su lugar asegurado. Y luego los 2 mejores del lower bracket que estamos disputando, esos 2 espacios que ven al final, van a ser los que clasifiquen a la liga para completar los 10 primeros equipos que van a empezar esa primera temporada que se viene con todo. La estamos anticipando ya con lo que venimos viendo y con lo que venimos escuchando. Se espera una competencia muy dura y además larga, ¿no? Porque sabemos que el formato de liga no es nada parecido a lo que es un formato de clasificatoria. Exactamente, son todas las fechas. Vamos a ver qué días se van a coordinar para que se jueguen. Probablemente se van a streamear todos los partidos, si tengo entendido. O bueno, la mayoría. Vamos a ver lo que nos dé a nosotros los casters y la producción. Pero bueno, vamos a intentar de llevarles a ustedes, ¿no?, la mayor cantidad de partidos posibles para que estén ahí al pendiente de lo que va a ser la primera liga avalada por Riot en Uruguay. Por supuesto, lo que nos dé le vamos a traer siempre el esfuerzo por la comunidad, pero dentro de los límites del cuerpo humano. Vamos a aprovechar, si te parece, FDP, ahí a pegar un par de saludos a la gente en el chat mientras esperamos que avance el Pro Draft previo a lo que va a ser la fase de selección. Tenemos a Flygings apoyando a Evermint, que Flygings, la verdad... No nos conocemos, pero te he visto ahí en las redes sociales que estás apoyando mucho al stream y a Evermint, que estás siempre viendo los partidos. Muy cómodo en el living lo vi además a Flying, te digo, ¿eh? Interesante, así que nada, Flying, muchas gracias por ese raid. Bienvenidos a los que vienen de parte de Flying. Así que van a estar expectantes, me imagino, a lo que va a hacer Evermint en este game. Así que nada, un saludo grande para vos. Sí, te digo también que cómo no ponerse cómodo con los pies arriba de la mesa viendo a Evermint si tenés, bueno... Tiki por una punta y después tenés el resto del equipo haciendo el destrozo que estaban haciendo en las últimas 2 rondas, ¿no? Exactamente, la verdad que nada, eso de poder dejar a un jugador ahí solito y jugar con 4 cómodamente, bueno, nada, te da eso de quedarte en el living con los piecitos en la mesa. Bueno, tenemos un par de saludos más ahí a la gente del chat mientras esperamos. Tenemos la Mini Lucy por ahí que dice, buenas, vamos Evermint. Ya son 2 personas apoyando a Evermint. Sí, vamos a ver cómo va la votación, vamos a chequear, uff, la banda del Counter 500 contra el Team Evermint que tiene 5.000, parece que bueno, la banda del Counter es el equipo retador hoy, pero ojo, que no lo sorprenda, yo le tengo muchísima fe a la banda del Counter, así que vamos a ver, ahí es más, yo le voy a poner unos puntitos acá. Vos decís, yo le acabo de poner unos puntitos para igualar un poco, porque van a ver las predicciones luego, pero igual... La banda de Counter ya se ganó un lugar en nuestro corazón. No podemos ir 100% en contra de la banda de Counter. Es virtualmente imposible. Creo que si lo intentamos igual, nos vienen a buscar. Viene Koru a tu casa y te picantea todo. Sí, te parte la pierna con un pate Koru. Así que nada, espero. Yo la verdad, en serio que estoy muy con muchas ganas de verlos jugar a los chicos. A ver qué picks me sacan. La verdad, quiero que me sorprendan. Creo que ya habían empezado el program. Creo que sí, ya lo arrancaron. Ese así va. Que en breves, vamos a tener lo que va a ser la selección de campeones. Va a estar muy, muy picante. Y bueno, me interesa también un poco de cara a lo que va a ser esta competencia muy, muy fiera. Mencionar también, FP, que en base a que la semifinal va a ser hoy, claramente la final no va a ser el día de mañana, la estamos esperando con tal vez alguna sorpresita por ahí, estén atentos. Pero sabemos que mañana vamos a estar transmitiendo... Partida del Lower Bracket. Exactamente, mañana vamos a tener partida del Lower Bracket. No sé si vamos a tener alguna semi o la final. No sé cómo van a estar los tiempos bien. Pero bueno, la verdad, yo tengo ganas de ver quién llega, ¿no?, a esa final del Lower Bracket. A mí me gustaría hasta hacer alguna predicción. No sé si vos te animás o nada. De quién puede llegar a la final de ese Lower Bracket. Me pone en spotlight. Encima me vas a ir primero, me encanta. Esto es para lo que digo yo, FDP. Bueno, déjame poner en pantalla ahí el Lower Bracket. Dame un segundo que lo perdí. Dale, cabeza, si teníamos a poner ahí el Lower Bracket. No, lo tenemos. Sigan FUFB y Sports en Twitter e Instagram. Acceden en 2 segundos al Lower Bracket. Bueno,
Si tengo que decir del upper bracket, o sea, de la parte más de arriba del lower bracket, que tenemos Charrúa contra EM. Pará. Déjame hacer esto. Yo lo voy a escribir en el chat. Entonces, cuando vos lo digas, yo aprieto Enter. Por las dudas. ¿Te parece? Me encanta, me encanta. Está buscando escudarse por todas las ofensas que recibió por votar por Peñarol muchas veces. De Charrúa y EDM, arriba, para mí, yo pongo mi voto de confianza que pasa de EDM. Entonces, EDM después jugaría contra el ganador de Solo Leven y La Playa. Bueno, primero EDM. EDM, confío, se lleva un spot tranquilo, liso, de lo que va a ser el lower bracket. De abajo tenemos ISK contra Fénix y 7K contra Black Galaxy. Y tengo que apoyar a mi amiga Calde y al equipo de Fénix, que la viene rompiendo. Para mí pasan EDM y Fénix. Yo le voy a dar Enter. Ahora acá, parece que, bueno, Nar, estamos lo que viene siendo coordinados, porque para mí también la final de la Lower Bracket va a ser EDM contra Fénix. Así que, bueno, nada, esas son las predicciones de los casters para lo que va a ser la final, ¿no? Y estos dos cupos que se llevan estos dos equipos en caso de, bueno, de que lleguen. Vamos a ver si nos cumplen las expectativas. En sincronía perfecta, poco más, podemos hacer la legendaria fusión a lo Dragon Ball Z. Me encantaría. Decir, y bueno, me traes el cuerpo para contornearte tanto. Y no sé, mirá, no me pongas presión porque, bueno, se transforma en más 18 el stream. Se nos complica un poco la transmisión del partido, pero bueno. Ahora sí, señoras y señores, estamos preparados. Vamos a comenzar con la fase de selección. Tenemos por el lado izquierdo del equipo azul la banda del Counter. Por el lado rojo, Evermeet eSports. Arranca PvP. Ya vemos baneos targeteados. Darius para Tiki se va, pero del otro lado responden con Swain. Sí, un Swain que, bueno, le hicieron un pequeño ahí cambio en el último parche y está bastante fuerte. Así que ese Swain que no lo vamos a poder ver en la grieta. Ya hablábamos de ese Action con 100% de winrate que se va. Tiki, que no va a poder usar Darius. Y después una Lulu. Parece que, bueno, igual que a ellos, a mí no me gusta ver Lulu. Así que ese ban está aprobado por el gran FVP. Aprobadísimo, me encanta. Bueno, otro baneo targeteado para Force en este caso, que ya mencionábamos, jugó dos partidas con Action hasta el momento. Así que se va. Y tenemos al equipo de Evermeet que repite un baneo recurrente que es Ahri, ¿no? Un baneo que no solamente es seguro, sino se ve que es un baneo de confort a este punto. Sí, parece que, bueno, que a Force no le gusta ir contra Ahri. Sabemos que Ahri está muy fuerte en el meta también. Así que simplemente eligen banearla. Así que me parece bien. Vamos a ver. Mirá, se viene otra vez Fiora por parte de Tiki. Tercer game seguido que va a elegir, bueno, a este campeón. Después tenemos una Quillana que probablemente va en la jungla porque están en orden ya. Ya hicieron el Prodraft. Sí, después sí. Cuando loqueen los chicos y tengamos esos 3 minutos de espera, vamos a, bueno, hablar un poco de lo que fue el orden del Prodraft para orientarlos más en lo que fue esta selección de campeones. Bueno, seguimos porque esta gente va a la velocidad de la luz. Mencionabas, Fiora nuevamente para Tiki va a ser su tercera partida. Parece que va con el legendario dicho de que si no está roto, no lo rompas. Acompaña con Quillana y con Thalía que pueden permitir cierta versatilidad en el draft. Sabemos que Thalía tiene la capacidad de ir mid lane. Quillana se puede ver jungla, se puede ver mid lane. Hay opciones, pues incluso te diría una Thalía support. Váyanos a ver qué se ve acá. Del otro lado responden con picks meta. Tenemos un Jayce, first pick asegurado para Copaco, que va a jugar más o menos a lo que viene jugando, ¿no? Duelista, quiere jugar agresivo y también un buen matchup contra Fiora. Rabbit, otra vez con midlaners agresivos y controladores. Esto es lo que queremos ver. Responden con Sylas y Pantheon. Bueno, ahora sí, esto creo que es peor que lo que hace Peñarol. Esto ya es agredirnos a los casters. Evermeet no les caemos bien y dicen vamos a trolear a los casters a ver qué dicen que va cada línea. Bueno, igual ya vemos que están en orden. Entonces sabemos que ese Sylas y ese Pantheon van a ir a la botlane. Para mí que me estuvieron especteando. Sabemos, bueno, yo les comento acá con mi gran amigo Onizama. Nosotros en la botlane vamos con Sejuani y Zayla siempre. Tenemos 100% de winrate con esa botlane. Está intratable. Me parece que nos spotearon ahí. Después voy a preguntarle a los chicos. Puede ser bastante letal esa botlane. Yo creo que tiene que tener cuidado el equipo de la banda del Counter. Impresionante. Vos decís que entonces venís a reclamar derechos de autor, básicamente. Y sí, básicamente. Claro.
Me parece perfecto. O sea, ignoramos el hecho de que ya se jugaba adelante. Pero bueno. Muy, muy extrañas selecciones, pero vamos a ver un poco cómo cae en el lugar. Lo que sí me está gustando es, bueno, la improvisación, un poco, por así decirlo, de Nico Mando, que legendariamente siempre lo vimos, sin importar la meta, jugando a de carries, tradicionalmente tiradores como Ashe, como Kai'Sa, como Jhin. Lo hemos visto en todo ese tipo de personajes. Ahora lo vemos con un mago abajo, acompañado con un Braum, o sea que súper seguro. Y me parece que esto también entra un poco en respuesta ya cuando ves los primeros tres picks del rival. No sé qué opinás vos. Sí, vamos a ver, ¿no? Yo acá tengo, por ejemplo, el ProDraft y sabemos que, bueno, primero que nada, el lado azul, la banda del counter, tiene el primer pick y fue por ese Xin Zhao, por esa jungla. Y del otro lado, contestan con una Qiyana y con una Thalía. O sea que acá te deja para pensar que puede ser una Thalía jungla. Sabemos que Thalía mayoritariamente se está jugando en la jungla. Es donde más se juega, es donde más cómodo está el campeón. Así que por esa parte podían pensar que iba ahí. Qiyana, que está en mid, está bastante fuerte. No se está usando. No sé si ahora se está usando de jungla. Puede ser que sí. Pero sabemos que, bueno, está bastante fuerte Qiyana. Y después, por el otro lado, la banda del counter, a esa Qiyana y a esa Thalía le contesta con un Jayce y con un Six. Un Six que, bueno, eso es un campeón flexible que se puede jugar mid tranquilo. Pero mayormente se está jugando en la botlane. Simplemente para rebotar oleadas, estar tranquilo, escalar y después, bueno, con el daño que tiene Six, básicamente reventar las team. Bueno, entonces estamos alineados. Vamos a tener por el lado azul Xin Zhao. Primero que nada, luego Jayce, luego Six, luego LeBlanc y luego Braum. Después del otro lado tenemos Qiyana, Thalía, Fiora, Pantheon y Sylas. Ahora, con esto dicho, FDP, nos toca jugarnos el pellejo. Vamos a ir con las predicciones de la partida. A ver qué opinamos cada uno. Y yo acá tengo la leve sospecha de que no diferimos mucho tampoco. Sí, yo creo que las predicciones que hicimos para esta llave, yo creo que dije que la banda del counter gana 2-0. La banda del counter, ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué piensa eso el caster? Bueno, a mí me pasa esto. Yo vi a Hermit sufrir contra Charrúas Gaming. Charrúas Gaming, que tuvo un partido muy digno, la verdad, en esa, bueno, semifinal. O no, cuarto de final fue. En ese cuarto de final, la verdad, los hicieron sudar sangre. Y en cambio, tenemos a un equipo de la banda del counter que se los pasó por arriba. Al mismo equipo. Sí, vale la pena aclarar que la banda del counter le gana en la final del mercado Williman a Charrua eSports. De una manera dominante. Muy dominante. Y bueno, como mencionabas, Evermit ahora en este Open Quali va contra Charrúas y tiene ciertos inconvenientes para poder siquiera ganar la partida, donde en realidad fue una buena jugada de Evermit sobre el final que le permitió ganar, pero en realidad en un punto incluso estuvieron a punto de darles vuelta a la partida a los chicos de Charrúa, por lo cual los trae con un poco más de presión acá, ¿no? No solamente conocen a varios de los jugadores que tienen enfrente en la banda de counter, sino que, bueno, vienen con un resultado tal vez no deseado de la ronda anterior, si bien ganaron. Así que hay que ver cómo se plantean de cara a este enfrentamiento, que saben que lo van a presionar porque los conocen. Saben qué línea va a ser la más débil, saben por dónde atacar y cómo adaptarse a lo que pueda proponer el rival. Exactamente, bueno, sabemos que se conocen entre todos los jugadores, así que ya saben a dónde atacar. Igual me gusta estos picks, la verdad, bastante interesante. Recordemos que es un mejor de 3 también, así que claramente el equipo que pierda va a tener que hacer algunos ajustes en lo que fue esta selección de campeones. Así que nada, vamos a ver qué pasa en este primer partido con estos picks exóticos. Ya estoy viendo las cosas de FDP que me están subiendo la autoestima, me están subiendo todo el hype que tengo por este partido. Estoy esperando, expectante a que los chicos del stream puedan poder presenciar esto, porque la verdad que está impresionante las cosas que estamos viendo. Vamos a darle algún sneak peek por ahí. Ya vemos una Thalía mid a mano de Force. Tenemos Nasi en la jungla con esa Qiyana. Leito F con Sylas a de carry. Y Zoriak cierra la composición ahí con ese Pantheon soporte. Del otro lado vamos a ver que, bueno, si termina siendo el Six a de carry para Nico Mando. Y Rabbit va a ir medio con esa LeBlanc. Exactamente como decías. Así que nada, a ver, esta botlane, la verdad, la botlane yo creo que va a ser lo más interesante de la partida. Por lo menos lo que queremos ver nosotros. Ese Sylas Pantheon contra Six Braum. Yo creo que lo que va a pasar acá es que van a tener que intentar sacarle la mayor cantidad de kills posibles.
porque si no va a empezar a decaer esa botlane y te quiero ver. Te interrumpo rápidamente, Pepe, porque apronta las valijas que nos vamos a la grieta del invocador. Tenemos Evermeet en contra de la banda del counter. Veamos ahí ya un inicio un poco atareado, incluso te diría, por parte del equipo azul que quería invadir en bloque de 5 por abajo, pero estaban más que prontos con Force para recibirlos. De todas formas, fuerzan el fantasmal. Ahí vamos a ver cómo empieza toda la transición. Lente del oráculo y aseguran ese primer sentinela para tener un poco de experiencia, de ventaja con Coru, ¿no? Ojo que me acaban de tradear la línea, ¿eh? Mandaron a Force con el Pantheon. Que esta era también otra buena botlane. Sabemos, okay, para asegurar, ¿no? Esa W de Tarilla, el stun de Pantheon, es bastante letal ese combo. Sí, a mí me parecía raro que no fuese la Tarilla con el Pantheon una vez que vimos la composición. Pero bueno, parece que acá es lo que van a hacer. Ahí vamos a ver si... Bueno, si producción puede hacer el cambio ahí en la tabla de arrastrar un poco ahí a la Tarilla para abajo. Si no, seguimos de largo, no pasa nada. Comienzo, minuto 40. Tenemos matchup muy, muy intenso que se va a empezar a pactar desde la grieta del invocador. Igual mirá lo bajo de vida que está Nasi, ¿no? Que va por ese lente del oráculo. Fuerza el smite en el primer campo, lo cual sabemos que lo va a dejar un poquito por detrás en comparación a Coru. Hay que ver el impacto que pueda tener esta Qiyana en el juego temprano, o bueno, si cada línea va a jugar por la suya. Vemos un Zoriak bastante agresivo, carril inferior sobre Remnant. Van a tratar de hacer un poco de poke, pero sabemos que Pantheon en el juego temprano con estrategia ofensiva, mucho daño. Exactamente, te mete la W cargada con esa pasiva, ya te proquea todo el press de attack. Así que tiene que tener mucho cuidado ese Six como se para, porque se puede ir... Cuidado que inicia rápidamente sobre Remnant, le fuerzan el destello y sí, si no tiraba destello, era la vida del soporte. Como decíamos, prioridad a nivel 2, más que suficiente para que Force y Zoriak puedan presionarlos bajo torre. Y ahora, por un tiempo largo, no van a salir de ahí, sobre todo con su jungla yendo con pathing, con camino hacia la línea superior para apoyar un poco a Copaco en contra de Tiki. Me interesa ver qué plantea Coru, ¿no? Porque sabemos que Qiyana no es tanto un jungla de juego temprano. Va a buscar hacer un poco más los campos, va a buscar un poco más ese nivel 6. Sin embargo, Xin Zhao tiene que empezar a medio forzar cosas del juego temprano, porque si no se va a empezar a quedar un poco atrás. Sí, exactamente. Sabemos que Qiyana, bueno, ahí le cuesta un poquito en los primeros niveles farmear. Acá vemos que está terminando el blue recién. Y bueno, Xin Zhao tiene, ¿no?, esa ventaja de early. Ya es un jungla más consolidado, limpia muchísimo más rápido los campos, tiene muchísimo más sustain. Así que va a tener que intentar, bueno, eso, sacar un poco de ventaja medio rápido. ¿El cual decís? Bueno, vemos un poco de juego de visión ahí por parte de Rabbit. Quiere asegurar la visión que pueda. Todavía queda un sentinela ahí en el paso de los Daga Rakon. Mientras pokea un poco al Edito, ambos bajos de maná. Se prepara. Sí, se preparan así en la botlane. Tiene el ente del oráculo. Sabe que no hay visión sobre él. Van a empezar a iniciar a ver si puede conectar. Zoriak tiene el flash disponible. Sabemos que Remnant no tiene destello. Van a ir por donde ni comando. Si no conecta la ignición, todo el daño que entra, pero no logran llevársela al final. Queda muy ojo de vida. El exhaust perfecto por Remnant. Doble kill en el carril inferior para el soporte Zoriak. Mientras Tiki aseguraba primera sangre arriba en el carril superior. Es un 3-0 para Evermeet. 4 minutos de partida. Qué lindo ver esto. Para cerrarnos la boca nosotros que estamos alentando a la banda del counter. Y mirá, pimba, minuto 4, 3 kills para el equipo de Evermeet. Complicado, FP. Cantame un poco el panorama de lo que fuese intercambio. Empecemos por el lado inferior, que fue el que más pudimos ver. Cómo costó tanto al principio, pero al final se termina llevando las dos bajas. Sí, la verdad, bastante clean lo que hicieron. Me gustó Qiyana entrando bien atenta. Yo creo que el equipo de la banda del counter no se esperaba ese ganqueo por parte de Qiyana. No tenían ningún guarda ahí sobre el tribu. Yo no tenía visión, no sabía ni dónde estaba la Qiyana. Y bueno, se llevaron una sorpresa no muy grata. Yo creo que tendría que haber tenido más en cuenta, bueno, que le habían gastado el flash al Brown, que bueno, ya no tenía ese método de escape. Y lo que más me gustó fue nada, esa brocheta que se hizo el Pantheon con las dos kills. Totalmente, y fíjate que con eso tiene el puñal cerrado en sus manos ya a nivel 3, una ventaja descomunal de itemización para un soporte que es full juego temprano, así que vamos a ver si puede sacar algún tipo de ventaja. Acá van a hacer un poco de asistencia a Leito para terminar de empujar la oleada y que luego pueda vaquear. Pero ahí sale también el doble de Pantheon, el daño impresionante con la estrategia ofensiva. Rabbit, que teme por su vida, y ahora tenemos a Nasi buscando el dive. Cuidado, viene la botlane a respaldarlo porque sabe que su vida corre peligro. Y un Nasi que va a hacer su camino hacia el carril superior contra un Copaco que empieza a recibir un poco de daño de Tiki y está un poco empujado ese carril.
Peligra. Sí, Tiki que en este EM está un poco más libre, sufrió los games anteriores con Fiora un poco, estuvo tranquilo, hizo su trabajo, arrastraba marca, se llevaba un par a las sides. Pero bueno, en este game que lo vemos hacer una solo kill, más tranquilo, lo vemos en igualdad de farm, pero vemos que tiene un par de minions en contra más que el enemigo, o sea que le va a sacar ahí algunos minions más. Así que bastante, bastante bien Tiki en este game. Cuidado que se viene en el carril superior, empiezan a amenazar a Copaco, no tiene destello disponible, a ver si pueden conectar, no hay enlentecimiento, sale Nasi, no conecta su golpe de congelado, pero de todas formas con el tanqueo de Zoriak, Tiki. Tiki trae el daño, 2-0, y esto pinta para ser no solamente un juego temprano dominante de Evermeet, sino un carril superior muy, muy complicado para Copaco. Sí, muy complicado para Copaco, Tiki que decía, me banean daños, no importa, igual ni lo estoy jugando, así que tranqui, te saca esta Fiora y te va a reventar la partida, si sigue así. Tenemos primer dragón de la grita, va a ser dragón de las montañas. Trae usted, por supuesto, por FUF, que organiza este Open Qualifier. Y nuestro sponsor, Banco República del Uruguay, Pepsi Uruguay y Logitech G. Mientras vemos cómo se acerca ahí Rabbit sobre la de Carry. Dios mío, el daño que entraba, pero logra colapsar del otro lado. Zoriak hace el 1-1 y ahora tiene que escapar. No, no tiene escape, acá lo van a divear. Sale la Q de Browning. Shut down. Para Nicomando, se empieza a recuperar, respire un poco la onda del counter, que necesita organizarse de cara a este juego, sabiendo que tienen todo desescalado, van a tener que jugar muy serio. Se termina de morir Remnant. Bueno, el va rápido. Quería gastar tiempo y va a quedar rápido con esa torre. No, no, tremendo. Igual, de todas formas, creo que es el tipo de intercambio que buscás, ¿no? Porque es, o sea, no es una baja para el equipo de Evermeet, ¿no? Es una denegación. Y a la vez, bueno, aseguraste ese shutdown para Nicomando, que era sumamente importante. De todas formas, utilizaban la extensión. Hay que ver cómo funciona eso en los intercambios abajo ahora. Vamos, un Nasi, sí. Lo estábamos por buscar acá otra vez. El daño definitiva de Nasi. Ay, ay, ay. Se complica cada vez el talento supremo que no tiene casi counterplay sobre la torre, ¿no? Sabés que te va a pegar, es como un auto-aim, la definitiva de Qiyana. Y el daño que puede entrar en el combo con Fiora es muy grande. Sí, la verdad, y más con Nasi, ¿no? Que no importa el campeón que te saque, brilla todas las partidas. ¿Qué lo parió? La verdad, este muchacho, por algo, bueno, está en el All-Star Team de la Liga FUF. Así que, muy bien, Nasi, muy clean ese daño. Yo creo que nos escuchó el otro día cuando hablábamos de eso. Y bueno, ahora está haciendo mejor su caso, ¿no? Dice, ah, bueno, ya estaba asegurado. Ahora vas a ver cuánto más. Mientras vemos a Rabbit, que se acerca sobre Tiki. Fuerza la W, ya recibe mucho daño. Ahí el Heraldo, que es colapsado, se lo va a terminar de llevar en este caso Nasi. Sí, 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 sí. Nasi lo logra asegurar ahí con lo justo, porque casi se lo lleva Copaco, te digo. Se escapan con lo justo. Objetivo por cero. Sigue extendiendo la ventaja el equipo de Evermeet. Vamos a ver ahora que Silas, ¿no? Bueno, le robó esta definitiva a LeBlanc. A ver qué intenta hacer, bueno, con esa definitiva. Vamos a ver, me gustaba cómo rotaba la bot y también para ayudar a ese Heraldo. Lo terminaban antes de que llegaran nomás. Pusieron bien la oleada antes, ahora les queda para ellos. Está haciendo un muy buen trabajo la bot de Evermeet. ¿Vos decís que el ajuste de composición por parte de Evermeet venga más porque conocen a su rival? Porque los habíamos visto jugar mucho más al escalado. Ahora tenemos como un balance razonable entre lo que es escalado y lo que es juego temprano, ¿no? Una Qiyana que va a buscar más el juego temprano. Tenemos después una Thalía y un Sylas que van a escalar un poco más. Luego tenés Pantheon, también juego temprano. Y un Tiki, por supuesto, que va a escalar con el tiempo y con todos los recursos que está recibiendo. Sí, yo creo que, bueno, quieren dedicar esto más al juego medio. Y, bueno, no quieren llegar a late, me parece, porque va a estar complicado. Igual, del otro lado no veo tanto escalado tampoco. Tenemos al Six nomás, así como que digas, wow, late game. Así que yo creo que están bastante parejas las composiciones. Es un matchup, la verdad, de 5-5 de skill. Y acá el pobre Copaco, que bueno, reconoce, respeta, sabe que corre peligro nuevamente. Así que cede la torre, cede la oleada. Ojo, si Sao, que está entrando. Entra Sao, mira cómo conecta ahí el Pantheon. Perfecto, sobre Nicomando, fuerza de silla hacia afuera. Queda con ignición arriba. Utiliza la definitiva, conecta, sí señor. La doble baja. Excelente coordinación por parte de Koru y su botlane. También de asegurar dos bajas sumamente importantes mientras presionan en el carril superior al pobre Jace. Y bien Koru, atento, sabe que nada, su condición de victoria va a ser ese Six, que se fide y que después haga muchísimo daño. Yo creo que le da para llevarse esa primera torre. Sabemos que Six
bueno, hace esto, empuja oleadas, destruye torres. Yo creo que si le hace un poco más de daño le da para destruirla con la W nomás. Uy, salía la definitiva de Pantheon. Gran descarga estelar, caía sobre la cabeza del pobre mi comando. Cero contra planea cazar sin destello. Termina de igualar ahí el intercambio mientras vemos que Rabbit cae en el mano a mano contra Leito F en el carril central con casi mitad de vida. O sea que fue, la verdad, bastante bien jugado por el midlaner. Un buen intercambio contra el Evelac. Y esto es lo que vos no querés que pase, ¿no? Teniendo un personaje escalado en medio como Sylas, no querés perder ese juego temprano con Leblanc. Sí, yo creo que, bueno, Sylas que es más del juego medio, early medio. Después en late decae un poco. Pero claramente tiene más escalado que Leblanc. Uy, cuidado que lo viene a Kuru. Lo van a ir a buscar. Tienen toda la visión del posicionamiento. Va a salir destello de Leito. Le fuerzan el suyo a Kuru. Sigue para adelante Qiyana. Quiere utilizar su furia elemental de hielo que la tiene preparada. Sigue Tiki para adelante con destello. No, no van a llegar. No precisan el destello. No llegan a salvar al pobre de Kuru. Quedaba apretado entre cuatro personas del equipo de Evermeet. No había con qué salvarse ahí. Sí, bien Leito ahí que roba la definitiva de Sin Sao para salvarse de ese bolazo de Jace. Muy atento. La verdad está jugando muy bien Levito. Cuidado abajo en el carril inferior sobre Force. Todo el daño por parte de Nicomando de Zobin. Perfecto coordinado con Rabbit. Otra baja más. Alimentan al conejo. Que no quiere quedarse atrás. Se pone 2-2. Mantiene cierta diferencia. Desventaja en contra de Sylas en lo que es oleadas. Pero de todas formas no se rinde. Y ahora con segundo dragón de la partida. Dragón infernal. Vamos a ver qué equipo puede pararse mejor y llevarse este objetivo. Sí, vamos a ver quién toma la oportunidad de ese dragón. A veces es, bueno, aprovechar, ¿no?, que el equipo rival está en otro lado para sacar ese dragón, que es como va a pasar ahora. Tres enemigos del equipo rojo en la parte superior y parece que se van a llevar ese dragón de gratis. Otra vez Evermeet cediendo hasta el tercer dragón. Parece ser una recurrencia, parece que lo tienen trabajado como equipo de no preocuparse tanto por los objetivos tempranos, darle más esa prio a Tiki. Vemos que no solamente está Nasi en la vuelta y tienen wards, sentinelas de control de todo tipo, sino que también rotaba ahí Leito presionando bastante. El dragón sí va a ir para el equipo azul, como vos mencionás. Tenemos una ventaja de 5-9 en bajas para Evermeet. Una ventaja de oro de casi 6.000. Estamos en 5.000 ahora. Y bueno, un equipo azul que se plantea respirar un poco, jugarlo lento. No hay que apresurarse acá. Te puede jugar muy mal el metal. Mientras vemos Nasi. Nasi imparable como siempre con el destello. Tiki que queda medio bajo de vida. Lo quiere seguir Remnant. Destello para adelante. Lo va a conectar. Lo va a buscar con definitiva y todo. Salida de la fisura glacial y no conecta. ¿Cómo vas a gastar tantos recursos para no llevarte nada? Sí, me parece que era con odio, querían llevarse la vida de ese tío. Ojo abajo, lo buscan a Coro, lo estaban esperando, salto con escudo. El juego táctico de Evermeet está siendo superior en este momento. Sí, yo creo que bueno, les están haciendo esos juegos mentales, los están traqueando, saben dónde están a cada momento. Y bueno, les están sacando mucha ventaja, tienen que tener cuidado porque la verdad la banda del counter no sé cómo va a reaccionar a esto para intentar ganar. Sí, y en una posición, la verdad, bastante incómoda para la banda de control porque lo presionan a dos puntas. Vamos a ver Rabbit que se manda bastante para adelante sobre Force. A ver, sale el otro horno, no conecta, pero entraba el daño. Casi de vuelta, siempre pronto con el golpe elemental ahí. Abre un poco de espacio, salva a su equipo y otra baja más. Están testeando a Rabbit, le dicen, mandate, te esperamos, lo buscan. Tienen todos los recursos posibles para salvarse una Leblanc. Sí, Fighter Master, la verdad, pobre Rabbit, que bueno, no está pudiendo sacar la ventaja que necesita para brillar en este game. Vamos a ver cómo Qiyana está yendo a buscar a Jace de nuevo, no lo quiere dejar jugar a Copaco. Ahí lo agarra, ahí se cruzan. Y Nasi nuevamente imponiéndose. Recibía bastante daño igual, Copaco haciendo lo que puede, pero termina de caer. Y esto es lo que no querés ver, cuando gastás el primer recurso del draft, el primer pick de esta manera contundente en un Jace y te juegan tan así, es complicado, es un riesgo que tomás, ¿no? Porque sabiendo que jugás Jace, sabés que van a jugar para vos. Y sí, vos querés, bueno, sacar mucha ventaja en early con Jace para meter muchísima presión en el mapa, pero bueno, el equipo de la verdad de Evermeet lo leyó y están jugando muy bien en contra de ese Jace. Un lindo intercambio ahí, Nasi que se murió y le dio 700 de oro a Leblanc. Ojo con Rabbit.
Cuando tenemos preparada la definitiva de Brown, entra por el perímetro. Leito F sobre Coro. Empieza a entrar el daño, queda muy bajo. Dios, va a terminar de caer. Parece que sí. Leito lo que se cura, lo que aguanta Leito. Pero ni comando, mal posicionado. Zoriak dice: vení para acá. Y del otro lado, la fiesta de Tricky. Se despeja el sol, se lleva una doble kill en el 1 contra 2. Imparable Evermeet. Quiere cerrar esta partida rápido y sencillo. Lo que está haciendo el Tiki en esta partida, así lo queríamos ver. Esto es lo que queríamos ver del Tiki. Queríamos verlo brillar, estompear la partida como lo está haciendo, con un poquito de ventaja que sacó en early con esa solo kill. Después con un poquito de ayuda de su equipo, fue sacando ventaja y ahora un 2 contra 1 y se manda una doble kill. Muy bien el Tiki. Muy, muy complicado, no sé cómo podés parar este juego a dos puntas. La verdad que Evermeet hoy sí está jugando como el Evermeet que conocemos y el Evermeet que esperamos. La verdad que contra Charrúas, bueno, supo demostrar sus dificultades, pero ahora, incluso con un cambio de soporte, ¿no? Con el que entra el sub, entra el suplente Zoriak, logran plantear un juego muy sólido en todo sentido. El draft este, que mucha gente puede decir draft cuestionable, está muy bien armado. Y es un draft armado específicamente para la banda de Counter. Eso es lo que entendemos por este matchup. Exactamente. Sabemos que, bueno, sacando esa Talilla y ese Pantheon, quieren básicamente no dejar jugar a la offlane enemiga. Sabemos que Nicomando es un gran carrilero, ¿no?, inferior. Que, bueno, te revienta las partidas. Y ojo que se viene. Sí. Usaban el hielo eterno incluso para salvarse el Leito, porque si no, se las veía muy complicadas. Mientras vemos a Nasi haciendo uso y abuso de la espada de la penumbra para remover todo tipo de visión. Eso le está costando mucho al equipo de la banda del counter, que no logra llegar. Pero ahí vemos el increíble iniciación por parte de Jungla, que tenía el talento supremo, pero no es suficiente. No había follow up. Le dijo el low. Fisura glacial no es suficiente. Es un 2-0 para la banda del counter. Empiezan a dar vuelta la pelea. Kuru que sobrevive como puede. Cae Zoriak. Son 4 abajo. Pueden buscar el clean up acá. Force no va a llegar. Increíble carga detonante de Nicomando. Lo lleva, lo va a asegurar. ¿Qué tenemos? ¡Ay! ¡Ay, dámelo, por favor! ¡Exterminio! ¡Exterminio para el... No, no tenemos exterminio. Está Fiora en bot. Está Fiora en top lane pusheando. Ese 4 contra 5. Que bueno, le salió bastante bien. Perdieron un par de torres, pero se sacaron la gana de matar al equipo enemigo. Así que muy, muy bien jugado, la verdad, la banda de Counter. Diciendo, todavía estamos en el game, todavía tenemos chance. Así que vamos a ver qué nos depara los siguientes minutos de partida. Disculpame, ¿vos ves algo en la top lane? Yo pensé que estaban jugando 4-5 acá. O sea, yo pensé que era un 4-5 on purpose. Vamos a ver cómo inician ahí sobre Tiki. Bueno, Tiki también ahora está agrupado con el equipo. Ya sacó la ventaja que quería. No se lleva el inhibidor. De todas formas van a iniciar. Ahí vemos las Hex puertas que salen con este tercer dragón. Hextech. Se preparan hacia ahí con el talento supremo disponible. Parece que lo van a arrancar igual el dragón. Lo van a pulir un poco. No, lo van a dejar. Saben que es medio peligroso iniciar en contra de un Six Brown. Vamos a ver cómo se plantean la teamfight. Empiezan a dividirse por el lado superior e inferior del río. Tenemos a Nasi en el arbusto esperando una víctima. Van a ir por la mejora roja y se reagrupa el equipo azul sin apuro, ¿no? Sabemos que la banda de counter va a dejar que inicien el dragón. Sin embargo, del otro lado, Evermeet que se pone a bailar con el dragón. Ahora sí deciden iniciarlo y no sé si llegan a contestarlo. 4000 de vida en este momento. Está disponible la definitiva de Kiana. 2000 de vida para el dragón. Será la definitiva, pero se la lleva la segura porque... daño de Six, ¿eh? Mucho daño de Six. No suficiente para bajar a nadie. Y con esta ventaja, Evermeet vuelve a la base. Se plantean este siguiente objetivo que está disponible en este momento. Mientras la banda del counter va a tener que defender la base. Exactamente, eso quería decir. Muy bien el equipo, ¿no?, de Evermeet. Bien el Tiki, pusheando las dos sides. Tenía, la verdad, muy, muy, muy malo el push en contra del equipo de la banda del counter. Tenía dos líneas en contra pegando el inhibidor. Estaban forzados a vaquear a defender por lo menos dos. Y bueno, eso claramente le daba muchísima ventaja a la hora de llevarse, ¿no?, este dragón. Lo agarran a Koru de vuelta, muy bajo de vida, se mantiene como puede, pero Nasi que aparece siempre el tiempo correcto. Talento supremo correcto sobre Nicomando. Y ahí salía la definitiva Pantheon. La coordinación de Evermeet. Fisura gracial por parte de Leito del otro lado para cerrar ahí con la pared Talía. Van a seguir sobre Remnant. Sale la definitiva de gran duelo de Fiora, el desafío. No van a poder llegar, Rabbit. Porque la pierden acá si se mueren. Sí,
Sí, Rabi tiene que hacer espacio como puede, pero Soria que está más que preparada para mandarse al frente con salto, con escudo y leíto sin miedo. Bajo de vida, pero sabe que con una W se puede curar lo suficiente. Primer inhibidor que va para el equipo de Evermeet. Leíto, nada de vida. Rabbit que va a seguir buscando víctimas. A ver si lo van a buscar ese Rabbit. Yo me imagino eso cuando se te dan así con una vida, te tiltea de una manera que es brutal. Vamos a ver acá a Tiki, a ver si se plantan ese 3 contra 1. Los está toreando. Mira, a esta altura no sé si lo dudo, porque se mandó un 1v2, se sacó una doble kill. Uno más que puede hacerle diferencia a una Fiora, ¿no? Sí, una Fiora, bueno, que está itemizada muy bien. Vemos que tiene ese rompe avances. Sabemos que, bueno, el activo rompe avances te deja proquear un pasivo de Fiora. Por eso, bueno, se usa mucho este ítem activo. Y bueno, una Hidra Voraz para estar tranquilo, split pusheando, siempre con la vida a tope. Así que bastante fuerte esta Fiora. Recordemos que esto es una semifinal, ¿no? Es un BO3 o mejor de 3, por lo cual esto no se termina acá. Sabemos que sigue luego, entonces, bueno, esta partida es sumamente importante, ya que el draft fue tan creativo de ver cuál es el resultado para ver cómo nos planteamos de cara al segundo game. Ahí va a iniciar Tiki muy rápido con gran duelo sobre Rabbit, pero le va a salir muy caro. Tiene el pasivo de Bram, a ver si pueden seguir conectando a las cadenas de LeBlanc. No llega ahí, lo que tiene Fiora. Eso es lo que tiene Fiora, el estoque tiene muy bajo cooldown, la embestida, la estocada para poder escaparse, mientras su equipo lo respalda en la jungla, otra vez con un gran trabajo de visión, lentes del oráculo, espada en la penumbra. Te limita mucho, ¿no? Siendo el equipo azul. Sí, sabemos que nada, esta ventaja que tienen así los asesinos en la jungla, que pueden sacar el ítem de penumbra y te limpian todos los wards. Aparte creo que está con zombie ward, o sea, que no solo te saca la visión, sino que te deja visión, que dura un poco, sabemos, pero bueno, es importante, sabes cómo entran, es básicamente como tener un oráculo de, bueno, lejano. Sí, totalmente. Estamos viendo que la diferencia de visión es 64 para Nasi, 20 para Koru del otro lado, mientras vemos la teletransportación mejorada de Tiki. Recupera esa torre, inicia Nasi, lo agarraba desprevenido a Koru, muy bajo de vida. No te va a salvar ese bebedor de sangre. Y esos son el tipo de bajas que querés. Y esto también es la diferencia entre Nasi y la mayoría de los junglas. ¿Por qué se ponen por delante y por qué Evermeet consigue los resultados que consigue? Exactamente, Nasi, la verdad, nada, es destacable. Lo que hace este jugador es abismal. Siempre sabe dónde está el jungla enemigo. Siempre intenta dejarlo atrás de alguna manera. Y acá vemos que inicia Fiora sobre LeBlanc. Parece que se va a llevar la kill. Vamos a ver LeBlanc. No, se va a salvar nomás. Rabbit pero jugando con fuego. Pero vemos el Baron Nashor que se iniciaba en este momento. 6.000 de vida. Esto puede ser básicamente, te iba a decir, una definitiva de Six. Pero en este momento la bomba mega infernal no está disponible. La acaba de utilizar. Están bajo de vida igual. Si logra llegar a ser Pog, puede tratar de llevárselo muy bajo de vida. Pero no. Tenemos Baron Bro. Baron Nashor Bro. Que se van dos con muy poca vida. No se animó. Yo creo que Nico Mando se tendría que haber animado. Y mientras tanto, el Tiki abajo haciendo una fiesta. Se termina muriendo. Pero cómo sufrió el equipo de la banda del Counter. Complicado, ¿no? También porque vos decís, bueno, estamos en una posición donde tenemos 23 minutos de partida. Los timers de resurrección son bastante extensos. Perdimos a Koru a destiempo, ya no queremos perder ni comando también. Y encima capaz que incluso gaste algún recurso como destello. Y luego tenés que jugar a destiempo. En este momento la seguridad lo es todo. Mientras vemos a Leito que usa la Hex Puerta, se va a cruzar con Rabbit. A ver si elige el enfrentamiento, sale con hielo eterno. Muchísimo daño sobre LeBlanc, a ver si puede llevarse la baja. La fuerza a retirarse, sale Nasi. Y es el terror del equipo de la banda del Counter. De todas formas, Rabbit se va a escapar, pero se va a cruzar con Force en este momento, que estaba más que preparado para llevárselo. Intercámbialo por uno a manos de Nico Mando, que se lleva el shutdown sobre jungla de Evermeet. Empieza a presionar la banda del Counter, pero mira el daño que recibe Koru. ¡No, Koru! ¿Dónde te sentaste? ¡Dios mío! ¡Ay! Cada vez que la banda del Counter logra una ventaja, otra vez lo da vuelta a Evermeet. Sale la definitiva Pantera. Igual, ¿eh? Van a ser backdoor. Sí, van a ser backdoor con doble definitiva con la de Thalía. Tienen el Super Minion. Van a empujar. Fuerzan incluso la bomba mega infernal. Solamente para limpiar. Force se retira. Siguen presionando con el Baron Nashor. Leito en el perímetro con definitiva robada. Están buscando su oportunidad. Sí, usurpada esa definitiva de Ziggs. Vamos a ver si usa para limpiar la wave nomás. O para causar un poco de daño, ¿no?, a esos objetivos que tiene delante. Ojo que conecta la Google Brown. Y Destello jugó la fisura glacial que conecta sobre Force. Lo va a dejar mal parado, pero no hay follow up. Entraba el shutdown, pero no sé si es suficiente. Tiki mientras atacando ese inhibidor de carril central, haciendo un poco de espacio. Está buscando una buena definitiva de gran duelo mientras foquea muy libre. 1v3 casi te digo, Tiki.
muy agresivo y con el trabajo de Sonic hace su equipo, puede jugar muy tranquilo. Nasi, que se arrima dentro de poco, tienen bajo a Rabbit, que le fuerzan su pasiva y todo sale a la definitiva. Atento Supremo, sí señor, con el Sonic comando. Mucho daño, empiezan a caer uno por uno. Como fichado dominó, intercambia como puede el equipo de la banda de Counter, pero no hay suficiente daño ni aguante. Force, lo habilita Tiki, salte con destello, doble kill, quiere la triple sobre Rabbit. Ay, que lo debe. No llega y se lo quería dar vuelta, pero no va a poder. Triple kill para Force. Asegura cada vez más esta victoria de Evermeet mientras empujan los inhibidores restantes de top y mid. Sí, Goro, bueno, va quedando allá a lo lejos. A ver si puede defender ese nexo. Vamos a ver si les da. Yo creo que les da para endear acá. Vamos a ver, Goro, si se manda 4 niveles por abajo del Sylas, Goro. Ahora 3. Sí, pero sí, creo que vamos a tener partida nomás, ¿eh? Van a seguir ahí avanzando, cuidado con la definitiva. Sí, conectada, perfecto. Shutdown, señor Force. Lo deja escapar, Celedito. No llega a tiempo. El pasivo del mítico de Six lo deja escapar al Sylas con 2 de vida. Dios mío. Tiran de todas formas la torreta de Nexo. Una banda de counter que está muy apretado, muy presionado en esta primera partida. Sí, la verdad, bueno, Evermeet que salió con todas y lo están pasando por arriba la banda del counter. Así que vamos a ver cómo responden para la segunda partida, ¿no? Yo creo que deberían, primero que nada, banearle la Fiora al Tiki. No tienen que dejarlo jugar más Fiora. Probablemente tenga mucho más picks. Capaz que si baneas Fiora te sacan Trindam y sufrís más. Pero bueno, es una Fiora que 3 games y probablemente 3 games ganados. Sí, 3 partidas y bueno, ahora falta definir, pero bueno, si gana acá sería un 100%. Aún revemos la definitiva de gran descarga estelar de Pantheon. Van a ir por el comeback, el backdoor del otro lado, pero estaban más que preparados para esperarlo. Termina siendo una baja casi que gratuita que va en este momento para el equipo azul mientras buscan rematarlos. Usa la definitiva bastante agresiva en vez de sobre la oleada solamente para bosquear. Koru, ojo, ¿dónde te parás? Koru casi lo tira para atrás, Thalía, con el empujón sísmico y... Se quiere mandar, Koru. Se quiere mandar, estamos con espacio. Tenemos 2-3 super minions por el lado abajo. Sale la definitiva de Thalía, el muro de la PG2 sobre Koru, pero agarra la renda en el medio. Y su agresial abre espacio, cae Leito a manos de Copaco. Sigue presionando, son 2 para la banda de counter. Nasi muy bajo, bien, se tiene que retirar. Queda solamente Force. Force no puede hacer nada. Tenemos intercambio favorable para la banda de counter. Sí, la verdad, nos sorprende. Mucho daño. Ojo, se llevan otra kill más. No, lo agarró en el mano a mano ni comando. Sin miedo alguno, ¿no? Six contra Thalía dijo, vení para acá. Y ahora van a buscar hacer el manejo de oleadas. Tenemos doble, triple, super minion de vuelta. Esto es un juego de paciencia, ¿no? Paciencia y mental. Acá podés dar vuelta a la partida todavía. Tenés 2 dragones, no estás tan mal. Es simplemente limpiar y rebotar oleadas y aguantar. Sí, yo creo que sí tienen la capacidad, bueno, con los campeones para eso. Pueden tranquilamente rebotar las 3 oleadas de Super Minion. Tienen que tener mucho cuidado, que está por salir el Baron Nashor. Ya con el Baron Nashor se le va a complicar muchísimo, bueno, de pushear las 3 líneas con Super Minion. Pero si logran aguantar, tienen chance. Están buscando espacio igual, ¿eh? Ya te puedo decir que el equipo de Evermeet se empieza a dividir un poco más. Abren más espacio en la jungla, por lo cual, bueno, van a poder avanzar. Tienen que estar, pero así, sumamente seguros de que Nasi va a estar en el mismo arbusto que viene campeando hace como 2 horas. Tienen que saber que va a estar ahí. Sí, tienen que olerlo. Vamos a ver. No sé a qué olerá Nasi, pero ya tendrían que más o menos conocer un poquito. Me dicen que huele así. A ananá. Ananá. Inicia Baron Nashor para el equipo de Evermeet. 9000 de vida, pero no pueden acercarse. Nasi que presiona. Y esto es lo que querés. Fíjate, no se lleva una baja. Mirá cómo los trolea. Estaba en el bush. Usa la Hex Puerta. Compra tiempo. Esto va a ser segundo Baron Bro para Evermeet. Segundo Baron Bro para Evermeet. Y Nasi nada, que está jugando con su mente. Miren, lo tiene el emoticono enojado porque no viene nadie a su bush. Le vamos a poner el bush Nasi a ese a partir de ahora. Va a ser el bush Nasi. Uy, ojo que usaba la distorsión. Rabbit, estaban esperando. Estrella hacia adelante. Un salido eterno. Se lleva la kill de Nasi igual, ¿eh? Es 1-0. A ver si pueden empezar a intercambiar. 1-1 ahora sobre Rabbit. Pero Corby queda muy mal posicionado. Muy bajo de vida. Estrella no lo va a salvar. Se cura y aguanta como puede. Pero Leito le dice, te vas para la tumba, te vas para el lobby. Presiona con Baron Nashor, red de la tejedora. Los va a separar, pobre Remnant. Queda a merced del team de Evermeet. Intercambian ahí por Leito, no llegan a bajarlo.
No va a ser suficiente. Cántame la FDP. Evermeet muy fuerte. Nos da esta primera. Bueno, no, no, pará. Pero pegan al nexo, chicos. Ay, no le pegan al nexo, no. Esperan a los minions. Bueno, tenemos ahora sí. ¡Victoria! Para el equipo de Evermeet. Así que nada, muy buena partida. Nada, nada, la verdad que. Intenso, intenso, ¿no? Vamos a empezar de a poquito. Haceme un breakdown. Bueno, si vos me preguntás cómo fue el resumen de la partida, yo te puedo decir una palabra. Bueno, más que una palabra, no te puedo decir un nombre. No empecemos con esta palabra. Menos te gustó. Perdón, ahí que se cortó un poquito. ¿Puedes repetir? Sí, se cortó un poquito ahí. Disculpen, chicos. Te decía, vamos a obviar lo más obvio, ¿no? Vamos a obviar a Nasi por el momento. Quiero que me hables del resto de los enfrentamientos. ¿Por dónde empezó a venir la diferencia? ¿Cuál fue lo más notorio? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Y lo que menos te gustó de la partida? Es que vos me pedís que obvie a Nasi, pero no puedo. La verdad, lo que juega ese Guri es abismal. Nada, cuando quieras Nasi, jugar una solo queue. Ahí sí, estamos. Ya veo que viene por ahí, ¿no? O sea, Nasi, hacele un favor. Por favor, ahí vamos a conectar un poquito, una selfie, algunos mensajitos ahí y bueno, una solo queue con el gran FDP. La verdad, muy bien el equipo de Evermeet que entró con todo, a darlo todo. Me gustó muchísimo ese draft que hicieron, no esperábamos ahí un draft tan picante. Creo que, bueno, también están muy condicionados por el rival, ¿no? Ya saben que hay pick ahí, que se conocen muchos jugadores, le sacaron esto, así esa Golden Exótica Talilla Pantheon, no lo querían dejar jugar a Nicomando, creo que eso fue el objetivo principal de esa Golden, ¿no? Asediar constantemente al Ziggs y dejarlo un poco atrás. Igual les costó Nicomando, la verdad que bueno, respondió bastante bien, sabemos que Ziggs es un campeón que, bueno, bastante seguro, simplemente podés recostarte sobre la reposera. Repeler oleadas y pushar cuando podés, pero muy 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 bien el equipo de Evermeet, me gustó mucho Tiki también, brillando, no como otras partidas, bueno, que sufrió un poco más con esa Fiona. En esta partida la verdad que estuvo muy pero muy cómodo, así que la verdad en términos generales me gustó muchísimo el equipo de Evermeet. No puedo estar más de acuerdo, me parece que nada, es un Evermeet que decíamos, vino como lo esperábamos hoy. Hoy Evermeet se presentó como lo que veníamos esperando en todas las rondas, como lo que sabemos de este equipo, tanto individualmente como grupo. Sabemos que, a ver, jugadores hay nuevos, pero la base del equipo se mantiene de lo que ha dado a conocer en el pasado. Esto es el 1-0 para Evermeet en esta serie mejor de 3, así que queda por lo menos un partido más. Se llevará el 2-0 Evermeet. ¿O se pondrá 1-1 la banda de contra en este momento? Vamos a ver. ¿Qué nos gustaría ver a nosotros? Claramente el 1-1, porque queremos ver más partidas de League of Legends. Y nada, queremos ver ahí a los equipos jugar más, disputarse más, a ver qué cosas nuevas nos pueden proponer para lo que podría ser un tercer match. Pero vamos a no adelantarnos y esperar el segundo, ¿no? A ver qué nos dan, a ver si le dejan open esa Fiora al Tiki de nuevo. A ver si dejan open ese Pantheon también, que abre un montón de posibilidades. Así que vamos a ver. Es que yo no sé cómo podés siquiera, digamos, jugar en la parte de lo que es juegos mentales con el draft de cara al Game 2, ¿no? Porque te trajeron cosas que vos decís el rincón más remoto de lo que puede hacer una Champion Pool. Y Nasi que, bueno, primero te juega una Lilia y te juega como si fuese, no sé, un Pantheon melee y te estompea. Y ahora te juega una Qiyana, te hace lo mismo. Pero tampoco sabes parar una Qiyana. Entonces, si no puedes parar Lilia, no puedes parar Qiyana. Hay que reconsiderar si, bueno, ¿es un tema de drafts o es un tema de jugabilidad? Es complicado, ¿no? También lo vimos con esa Diana, con Kimurtan, que también muy, muy clean, la verdad. Metiendo muy, muy, pero muy buenas definitivas con Diana. Así que yo creo que está bastante complicado lidiar contra Nasi. Más teniendo en cuenta que tenés un jugador en la top lane como Tiki, que lo podés simplemente abandonar y en esta partida brilló, se salió al top lane rival, te empezó a sacar muchísima ventaja en la top lane, te hacía buenos split, o sea que podían tranquilamente jugar al 4-1 con total seguridad que su top lane no le iba a pasar nada. Totalmente de acuerdo. Bueno, reservémonos porque queda mucho todavía. 1-0 por el momento. Evermeet, si te parece, FDP, vamos a una pequeña pausa de 5 minutitos mientras los equipos hacen el Pro Draft para darles un descanso a la gente del chat. Nos vemos en 5 minutitos.
Nos vemos en 5 minutitos, no se vayan. Vamos a estar por la pantalla de FUF con el segundo partido de Everbeat contra la banda del Counter.
Can't even just concentrate. Came here to get this money straight. Shorty wanna fornicate. That's why she tryna congregate. Stare me up and down the chat. She wanna lick me through the. Bueno, señores y señores, estamos de vuelta con FUFB Open Qualifier. Semifinal número 2 entre la banda de Counter y Evermeet. Les habla Onar a mi lado, FDP, para seguir trayéndoles toda la acción de esta gran semifinal. FDP, respiramos un poco, pero ya con este pro draft que acabamos de ver, yo creo que estamos con un hype para este partido 2 descomunal. Ay, que quiero que empiece ya. ¿Cómo estás tanto tiempo, Onar? La verdad, audiencia, ¿cómo están? Los extrañamos. Estos 5 minutos que no los vi, la verdad, se me partió el corazón. Pero lo que estoy esperando a esta partida, ay, lo que es ese pro draft. Cuando vean esos picks, chicos, se van a caer de espalda. La verdad, muy lindo. Yo no les quiero meter así, ¿viste? No, como es que generalmente haríamos una intro capaz que un poco más larga, repetiríamos un poco de las cosas que venimos hablando, pero no tenemos tiempo para eso. Estamos dedicados a este mejor de 3, pase de selección preparada. Nos vamos directo, empezamos con un baneo para Ari nuevamente a manos de Evermeet, que va a ir del lado azul. Y sale nuevamente, por supuesto, el ban a Tiki Targeted Darius, que no puede faltar. Exactamente, pobre Tiki, lo vieron hacer lo que hizo con Fiora, no lo quieren ver con Darius. Ya dos van para Tiki. Y un Swain que, bueno, no quieren que aparezca en la grieta. Un Swain que está bastante fuerte, yo lo jugué. Y un, bueno, Qiyana que tampoco va a estar. Pero no creo que tenga mucho problema, Nasi, la verdad, con esa pool que tiene. Así que, ojo el Tiki que me muestra la Lulu. Ay, vos fíjate esto. Lo que hizo Evermeet es descomunal. O sea, por una partida, bueno, y el histórico de Tiki con Fiora, ya fuerzan ese doble baneo que te juegan contra en un draft. Desperdiciar dos baneos, bueno, desperdiciar entre comillas, ¿no? En ese sentido, que te lo fuerzan de esa manera. Y vemos picks relámpago. Tenemos Gwen contra Ahn para este carril superior, supongo. Luego sale una Irelia y un Bardo lo siguen. Tenemos Lee Sin y tenemos Rabbit con Aurelion. Sí, señor, lo que todo el mundo quería ver. Me encanta la banda de Counter trayendo todo para mantenerse en la serie. Exactamente, ese Aurelion del que tanto hablamos. Esperemos que brille hoy. A ver si, bueno, si ganan capaz que hasta fuerza un ban para el tercer game. Vamos a ver cómo se desarrolla la partida. Pero me van gustando los picks. Vemos, bueno, una Irelia, un Bardo, que, bueno, no se está viendo tanto Bardo en la grieta. Y mirá cómo le tarjetean Vans a Nasi. La banda de Counter que no viene a jugar en este partido 2. Dice, bueno, nos dejamos de pavada, nos dejamos de baneos generales. Salen 5 targeted, derecho para mesa 2. Del otro lado le responden con también algún baneo targeted. Pero este draft está picante. Tenemos a Aurelion, tenemos a Jhin ahora, una de carry que no estamos viendo, responden con Ashe del otro lado. No, esto es una locura. Y bueno, y les queda, pobre, ¿no? Le banearon tantos campeones y le queda un Viego. Pobre Nasi, Viego, sabemos que está muy mal en el meta. No, mentira. Le queda Viego. Y sabemos lo que puede hacer Viego en la grieta del invocador. Sabemos lo que juega Nasi. No lo vimos con Viego hasta ahora, pero yo estoy tranquilo que seguramente nos va a dar un buen espectáculo Nasi con este Viego. Y bueno, me gusta, la verdad, me gustan los picks, está interesante, una botlane un poco tradicional, ¿no? Nautilus Jhin, van a estar tranquilos, farmeando. Después, bueno, de cara a lo que va haciendo el lane, va escalando más, sabemos que Jhin cuando empieza a hacer daño, empieza a escalar, te empieza a reventar con esos 4 tiros. Y bueno, Nautilus para dar seguridad, vamos a ver, probablemente un juego orientado muy hacia la botlane, sabemos que, bueno, Azol también tiene eso, que le deja roamear mucho. Bueno, sus habilidades son básicamente para eso. Para roamear a las sides y sacar ventaja en las otras líneas. Va a estar contra una Irelia. Yo creo que va a poder controlar bastante bien el matchup. Así que bueno, no sé qué me podés decir vos, Onar. Mira, lo que te puedo decir es que por la cucaracha me dicen, me cantan, de que Tiki estuvo viendo un poco a Accelerator, al querido Axe, luego de esa final con Gwen y se inspiró. Me parece un pick excelente acá, muy buena en contra de Ornn y va a ser muy bueno en general. Un personaje que tiene mucha versatilidad. Así que me interesa que me cantes vos en este momento lo que te parece que puede ser la condición de victoria. Empecemos por el equipo que tiene que sí o sí ganar para mantenerse adentro. La banda del Counter, ¿cuál es su condición de victoria? La banda del Counter, yo creo que la
condición va a ser, bueno, tener mucha ventaja en mid y en bot. Yo creo que el Lee Sin va a tener que orientarse, va a tener que intentar jugar en la bot y en la mid, va a tener que rebotar ahí. Y bueno, claramente después van a poder rotar muchísimo con el Azol para dar mucha ventaja y dejar atrás al ADC y al support rival. Sabemos que Bardo tiene una gran capacidad de roaming. Van a, yo creo que, intentar aprovechar eso para dejar bien atrás a la Ashe. Tiki, que va a tener un game bastante tranquilo en la top lane. Sabemos que Ornn, bueno, es un tanque, va a farmear tranquilo, no va a tener muchos problemas. Va a tener que tener cuidado de irse soleado con Paco. Así que yo creo que le da una victoria moral ya nomás piquear así un tanque como para aguantar nomás. Es como, bueno, ceder un poco, ¿no? Porque sabemos que a Copaco le gusta muchísimo jugar duelistas. Y bueno, lo vamos a ver ahí en ese Ornn en una posición más de aguante, más de esperar y ayudar más al equipo en lo que van a hacer las teamfights. Totalmente. Bueno, aprovecho, mientras seguimos hablando, pongamos las predicciones en pantalla. Teníamos unas predicciones de 2-1 para la banda de Counter. Perdón, 2-0 si no me equivoco, de la banda de Counter por tu lado. 2-1 de Evermeet por mi lado. Sí, ahí está. Así que bueno, Evermeet todavía sigue en el 2-1 que yo planteé. O sea, puede ser 2-0 o pueden que le ganen un game. La banda de Counter ya no puede ganar 2-0. Entonces, ¿cambiamos el panorama, FDP? Y bueno, vamos a ver. Yo le tengo fe a la banda de Counter y para mí se le van a dar vuelta a esta llave. Se van a llevar un 2-1. Así que bueno, yo hincho por esa banda del Counter. Vamos a ver si me responden ahí con esos gameplay. La verdad que sí. Vamos a ver cómo se plantea esta partida porque está muy, muy picante. Mejor de 3. Estamos en la segunda partida. Va 1-0. El equipo de Evermeet que busca ir a la final en contra de Peñarol. Y qué final picante que sería esa, por favor. Sí, va a estar. Yo creo que cualquier equipo que llegue a la final contra Peñarol va a estar picante. Cualquiera de estos dos equipos la van a picantear bastante. Los dos equipos, bueno, son bastante pillos con los picks y todo eso. Igual el otro día Peñarol, que bueno, también nos sorprendió el draft, la verdad. Así que voy a estar bastante ansioso por lo que va a ser la final. Porque los tres equipos que están acá tienen muy buen nivel. Así que cualquier partido que se dé va a estar muy entretenido. Bueno, si te parece, vamos a pegar un par de saludos en el chat mientras esperamos la carga de la partida FDP. No, mirá quién apareció. Le llamaste y no solo apareció, que sino, mirá, pone EU, busco team. Algún team precisa aguatero, ya ni de jugador. O sea, te lleva la toallita, te lleva la Gatorade, Onisama ahí, tu duo player, buscando equipo. ¿Cómo no le ayudás? Y bueno, yo ahí para adelante con Onisama, ahí jugando esa solo que no sé, Onisama, si te llegaste a fijar que casi nos querían copiar la botlane ahí con un Sylas bot. Pero al final fue Middle Silas, no nos copiaron, espero que no nos copien, ya tienen que pagar derecho de autor, pero ¿estamos en la grita del invocador honor, puede ser? Tenemos, sí señor, como mencionás, FP, armate las valijas, porque nos vamos a la grita del invocador. Tenemos Evermeet Esports del lado azul, tenemos del lado rojo al equipo de la banda de Counter, que ya propone un ganqueo. ¡Ay, Dios mío, el invade! Conecta con Destillo Remnant, la Q, línea de dragado sobre Ashe, primera sangre, minuto 1 ni siquiera para Koru. Arranca con todo la banda de Counter, que dice, estamos acá para ganar este partido. Y esto es lo que queríamos ver, una banda del Counter on fire, diciendo este game lo vamos a ganar y cómo lo vamos a hacer, no vamos a dejar jugar esa Ashe. No, impresionante, y te digo que tampoco me quiero descuidar de decir, bueno, termina por acá porque luego de ese inicio, Remnant, la verdad que se tilteó, la partida anterior lo afectó, dijo, vengo con todo en esta y ahora no me van a hacer lo mismo. Empieza con todo. Aprovecho ahí, FP, que preguntaban en el chat cuáles fueron los baneos. Los baneos en orden fueron para el equipo de Evermeet. Primero Ari, Bolívar, Swain, luego Vex y LeBlanc. Del otro lado respondían con Darius, Piora, Kiana y luego Lilia y Diana. De nada, amigo Soul. Bueno, y nada, vamos a ver los junglas. Los dos junglas empiezan en la parte superior. Vamos a ver, creo que no. Uy, ojo que dicen abajo. Le estaban haciendo mucho daño a Nicomando, pero de todas formas, con una sola línea de dragado, ya le devuelven la mitad de la vida
a Force, que Force ahora va a estar en el carril inferior con Soria, que da de carry. Ojo con esto, que empiezan a haber unos cambios interesantes de roles. Tenemos a Leito F en la jungla con Viego y luego tenemos a Nasi en mid con Serelia. Sí, la verdad, nada, no me había percatado de que básicamente van donde quieren. Me recuerda un poco al equipo de Peñarol. Ojo, Nasi, que se llevaba a Zegnight por parte de Azol. Y sí, sí. Bueno, lo mandaban para atrás nomás a la torre a mirar cómo farmea el Azol. Y vamos a tener que tener en cuenta algo. Yo creo que, mira, ahí Charlie Sin está yendo para la botlane. Parece que se le quería meter a robar el red. No va a poder. Está a nivel 2 contra nivel 3 del Viego. Ahí lo estaban cubriendo. Hay que tener, te digo, mucha espina, mucha espalda para poder jugártela de estos cambios de roles dinámicos así en contra de un equipo como la banda de Counter, ¿no? Porque no estamos hablando de que es un equipo que tal vez recién se armó, un equipo que no tiene experiencia competitiva. O sea, estamos hablando de gente que sabe jugar muy bien a juego. Sí, gente que sabe jugar muy bien a juego, que ya los nombres los conocemos, sabemos los que pueden llegar a ser. Uy, se viene tu momento. Viene el que te gusta. Mirá, y acá viene. Acá viene a hacer lo que sabe hacer. Azol rotando la botlane nivel 2. Conecta. No, conecta la niña de dragado. Conecta el Sturm. Sí. Sobre Soria. Conectaba la estrella de Aurelion Sol. Y Rabbit haciendo, demostrando lo que sabe hacer. Macro play, micro play, todo lo que quieras. Los agarra fuera de posición. 0-2. Ya para Soria con esa Ashe. Y pinta un panorama complicado desde el inicio de partida para el equipo de Vermeet. Sí, hablamos de esto, ¿no? ¿Qué va a hacer Azol? ¿Qué va a hacer Lee Sin? ¿Qué va a hacer el equipo de la banda de Counter? Jugar para no dejar jugar a esa Ashe. Que bueno, ya va 0-2, minuto 3.40, 12 minions. Y bueno, minuto 3.40, casi un minuto falta para lo que va a ser el primer dragón, que va a ser un dragón de océanos. Esto puede ser muy loco, ¿no? Porque si te ganan con este swap triple de líneas, nada, te deja, moralmente te destruye. Eso lo sabemos. Pero ahora, si perdés por hacer esto, ojo con el mental de cara a un Game 3. Sabemos que es muy volátil el mental en la escena uruguaya, ¿no? No somos una escena que tenga mucha precedencia como para poder gozar de un buen mental. Y bueno, decir, nos damos el lujo de esto. Mientras vemos que Rabbit recibe un engage por Nasi, ya forzaban ahí el destello del midlaner enseguida. La presencia de Koru se puede hacer sentir con este Lee Sin. Y se va. Sí, vamos a ver, va a sufrir esa Irelia. Y el Lee Sin yo creo que va a ayudar mucho a apoyar la oleada, a intentar dejarlo abajo de torre a la Irelia para poder rotar en pack, ¿no? Ahí conectaba el stun Irelia, pero cuidado que recibe muchísimo daño ahora por parte de los dos. ¡Sí, señor! ¡Koru! Te la dije, FFP, muy presente. Le traemos a Nicomando muy, muy fuera de posición abajo. Pero tiene el respaldo de esa Aurelion que sale con su E. Tranquilamente tiene la Q disponible todavía. ¡Ay, Soria! Agarra, sí, lo agarra y conecta el daño. Y acá se viene el daño de Jin que conocemos. ¡Koru! Nuevamente, Onda Sónica conecta. Una a la banda de Counter que está finísimo con Paco. Le dice, se despeja las nubes. Sale el sol en top en Atiki. Uno por uno en el intercambio. Bueno, tenemos partido 2, FDP. Sí, la verdad, entraron con todo. Se va a llevar este dragón de océanos también. Free, Koru lo inicia, le empieza a pegar, llega Remnant, así que se va a llevar el primer dragón de la grieta, el equipo de la banda de Counter, que nada, se conectaron, se concentraron, dijeron a qué sabemos jugar y están jugando a eso. Vos sabés que si bien sabemos que Sin Sao tiene cierta presión en early, bueno, pará, sigo el comentario después porque me parece que se van a ir pelea acá en medio, ¿eh? Están esperando a Koru, conecta ahí, el stun de Leito lo deja muy bajo de vida, con Ignite se va a ir para atrás, Nasi que se encuentra de 3, pero queda mal parado, Remnant lo hacen castigo sobre soporte, línea de dragado, no conecta con la W, el florecer de Jin, muy bajo de vida Force, ¿eh? Sale la ignición por parte de Rabbit, pero conecta el stun de Bardo, quiere seguir para adelante, Nasi no conecta y se queda mal parado, ojo. Ay, con el comando. El spacing, el padding de este de carry, por Dios, quiere conectar la W, no puede, Leito bajo de vida, todos bajos, se van a ir con uno de vida. Uff, intenso intercambio en el medio. Sí, la verdad, podía ser mucho más feliz. Ojo, la Irelia se manda. Vuelta. No, Nasi, ¿dónde te sentaste? Por favor, ¿cómo vas a retar al Dios Rabbit, el conejo loco, en el carril central con Aurelion? Ya vimos lo que le hace a las Irelias con Aurelion. Sí, la verdad, las castiga muy bien. Y nada, la verdad, está jugando muy clean el equipo de la banda del Counter. Me gusta esto, parece que me escucharon. Dijeron, vamos a llevarnos el 2-1. Me gusta cómo está peleando Copaco arriba contra la Well, le está haciendo bastante daño.
Está aguantando bien la línea, está cediendo un poquito de farm, pero está bastante tranquilo. Y con esta línea de dragado en la bot, ojo. Uy, la línea de dragado abajo, sobre Soria, que ahora no tiene escape, tiene el destello, pero no lo va a utilizar. Se va con una vida y lo agarra mal posicionado. Perfecta conexión, por favor, por parte de Force con su amarre cósmico. Los agarra los dos juntos. Salvo a Carly sin usar destello. Intercambio favorable ahora arriba. Vamos a ver la llamada del día de la forja. W de Tiki que lo contaría completamente mientras veamos a Koru en el carril superior. Se lo va a desviar. Se lo va a desviar, pero no tiene ulti. ¡Ay, Koru! ¡Ay, Koru! Termina de caer abajo. Torre 1 por 1 y shutdown para Tiki Top. Sí, un 1 por 1 que bueno, no me parece tan worth. Le dio un shutdown de 500 de oro. Yo 500 de oro el Tiki. Va a estar complicado ahora el pobre Orn. Va a sufrir un poquito más. Y vemos como, bueno, Nazi le está robando acá toda la jungla a Leito. Así que, nada, bastante arriesgado, ¿no? Por parte de Koru. Es el reverse tax de los junglas. Los junglas siempre taxean las lane. Ahora es un jungla top taxeando la jungla. Ah, y bueno, lo que pasa es que en realidad Nazi es el jungla, entonces es su jungla. Está bien. Claro, claro. Era su jungla desde el inicio. Bueno, vamos a ver un intercambio de líneas que me parece positivo para el equipo azul. Vamos a ver a Tiki yendo al carril central en contra de Saurelion, que va a tener buenas herramientas para poder lidiar. En cambio, la Irelia, que no tiene oportunidad en contra de Rabbit, va a ir hacia arriba contra Copaco, a ver si tiene un poquito más de oportunidad. Tienen igualdad de levels, pero y vemos se arriba. Se acerca la bot, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Creo que le hubió el stun porque le hizo el daño. Sí, 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 sí. Me parece que sí. Vimos ahí el cometa legendario junto con la explosión astral que casi conectaban. Se van a parar en el tribush ahí. Koru, que te digo, ya no sé si dudar si da idea, ¿no? Porque se arriba a tirar la onda sónica y tiene el dedo arriba de la Q. Sí, sí, exactamente. Está complicado. No lo quieren dejar jugar. Igual, ojo, que ya vimos en la jugada anterior en la botlane que se estaban oliendo todo ese campeo. Y ya llegaba para contestar Leito, que se puede encontrar acá con el Azol y con el Lee Sin. Sí, ojo que van a iniciar el liveo, todavía queda oleada. No hay entrada para el equipo rojo por el momento. Rabbit que queda mal posicionado. Va a conectar Leito así con la flecha mágica. Shutdown sobre Conejo. Siguen sobre Koru. No lo van a dejar ir. Destello y doble kill para Leito. Se pone el contador. Quería Bardo con la definitiva de destino apacible, pero no llega ni comando. Tenso para la banda de counter, que empezó con una ventaja descomunal y se empieza a quedar atrás. Sí, ya los agarraron en kills. Muy bien Leito ahí, leyendo la jugada, entrando por la jungla. No sabían que estaba viniendo. Yo creo que para hacer este tipo de jugadas tan abusivas tienen que intentar controlar la visión un poquito más, ¿no? Porque no sabiendo dónde está ese viejo no te puedes mandar tan así. Y creo que se soleó el heraldo de la Irelia, puede ser. Eso te iba a decir, mientras estábamos con la acción en botlane, heraldo que iba para el equipo azul, va a ser usado medio de manera temprana para comprar un poco de oro y recuperarse un poco. Nazi que usaba el destello y el filo de vanguardia que no terminaba de conectar y ahora a merced del conejo en medio. Es una zanahoria más, Nazi. Sí, se lo quería llevar, pero bueno, no conectaba esa definitiva destello. Pero igual está tranquilo, se llevó unas placas con ese heraldo, está bastante dañada esa torre. Tiene que tener cuidado ahora el conejo cuando rote. Que, bueno, pueden perder la primera torre. Sí, ahí hace un intercambio favorable sobre Nazi. Pero igual ya no está recibiendo daño casi Nazi, te digo. Y con ese cetro vampírico, incluso con el nerf que recibió el ítem hace tiempo, se logra mantener con bastante vida. Vamos a ver, dragón de las nubes de las tormentas va a ser segundo dragón de la grieta. ¿Qué te gusta ver? Cantámela ya. Yo quiero ver un infernal. Infernal, yo te digo. Un olfato tengo. Grieta infernal. Vamos a tener arde la grieta. Lo olfateaste ahí abajo. Olfateame la arriba que Copaco quedaba muy bajo de vida. Con ese destello usaba el llamado del dios de la forja para abrir un poco de espacio. Que esta vez sí conecta. Porque estaba dentro de la W de Wen y un Tiki. Que con su definitiva de ráfaga de agujas. Lo deja muy bajo. Sí, lo quiere ir a buscar Leito. Pero vamos a tener una pequeña pausa primero. Ante desconexión de el conejo malo. Tensa partida, ¿no? Mucha acción, me gusta. Me gusta, la verdad. Evermint, que bueno, yo creo que entraba un poquito más desconcertado. Y ojo que está peleando. Se puede llevar la kill, ¿no? Se va a llevar casi, la casi. Kill. Ahora viene conejo. Ojo con el conejo. Empieza a conectar el daño. Sale el electrocute ahí. Leito teme por su vida. A ver si se puede escapar. Cantame la FP. Sí, estamos viendo acá. Creo que se trancó un poquito la transmisión. Después de los reconnects se tranca un poquito.
Todavía está ese bug en el cliente, así que vamos a ver que reengancha. Igual es una buena imagen, vamos a ver qué podría pasar acá. Podría pasar que, no sé si tiene definitiva, la web no tiene definitiva. Parece que simplemente se va a llevar la web, nos va a echar, va a estar tranquilo. Ojo que está subiendo Lee Sin. Sí, sube Koru muy presente en esta partida en comparación a lo que ha sido Leito. Por supuesto también el cambio de roles que juega un poco en contra en ese sentido. La banda de counter que busca empezar a sacar ventajas como pueda, pero descuidan este carril central que a manos de Nasi va a quedar en este momento a 500 de vida. A ver si lo pueden sacar. Sí, me parece que con el Jin ni comando van a poder avanzar. Koru busca la oportunidad. Onda Sónica no va a conectar. Se plantea de juego ese carril central el equipo de la banda de counter. A ver por dónde pueden sacar las ventajas. Con ventaja de oleada, igual contra una Aurelia, no puedes hacer demasiado, me parece. Sí, yo creo que está planteando bien el equipo de Evermeet. Bueno, esto de vos rotás, nosotros te castigamos en la mid lane. Nasi está haciendo un muy buen trabajo, la verdad. Ojo abajo con Remant, salía ahí. La Q de Bardo deja muy baja vida, fuerza incluso el destello en contra de la ignición Force. Y te va costando eso, te digo, porque ya gastar ese destello con Nautilus no es ideal. Y encima ahora te fuerzan a hacer un recall fuera de tiempo. Exacto, lo mandan a base. Igual tiene ese destello, tiene esa bota de movilidad. Sale la pista mágica para medio, cuidado, cantame la FP ahí que conecta. ¡Sí! ¡Lo agarra Rabbit! ¡Se estaba por escapar con la E de Aurelion! Impresionante visión de mapa por parte de Zoriak. Y ahí tenés que decirlo, eso es un poco también la visión del soporte. Sí, la verdad, Zoriak demostrando, bueno, que es main soporte, mirando todo el mapa. No importa, va, 0-3-6. ¡Uy, agarra Koru! Mirá qué buena conexión, soporte, jungla. En una vida, parece que termina a caer. No, ponlo justo, 40 vidas se va. Pero ahora Reman queda a merced de jungla. Leito lo quiere llevar a la tumba. Se lo lleva, imparable. El jungla actual del equipo de Evermeet. Y comando que lo agarran fuera del tiempo y de posición. Curación lo va a salvar, parece. Zoriak igual recibe un poco de daño. Tiene que tener cuidado, el intercambio puede ser más favorable para Ginerra. La W, destello hacia afuera. Zoriak en el 1 contra 1 se lo lleva. Lo va a buscar Rabbit, le fuerza el destello el conejo. Sigue para adelante, a ver si puede conectar con la W. Si sigue, ¿dónde se lo te lleva. Metiste, conejo? Sí, ¿dónde te metiste exactamente? Cantame la IFP porque me parece que esto va a ser un dive para el equipo Zoom en cualquier momento. Sí, tiene que tener mucho cuidado con ese Viego, hace mucho daño y se va daideado, pobre conejo. Parece que va a ser la cena de Viego hoy, conejito al espiedo. Lo van a buscar, esto no para de acción, por favor, FDP Kuru quiere buscar a fuerza ahí, pero bueno, va a ver que con ese viaje místico no va a poder llegar. Así que se retiran, reagrupan, para un poco la acción. 11 a 9 el marcador de bajas en 14 minutos, 25 a 22k en oro. Tenso partido con un inicio muy fuerte que recién asegura la primera torre para Nasi en el carril central. Sí, la verdad se está descontrolando esto. El equipo de Evermeet que empezaba sufriendo un poco, respiraron profundo, pensaron cómo contrarrestar lo que estaba haciendo el enemigo. Ese Viego pegó un par de counterganks bastante intensos, ya sacó una ventaja considerable. Un Viego que va 6-0 con esas botas mágicas, ese báculo divino. Que lo van a buscar aquí arriba, con definitiva salida, la voz de luz de Aurelion. Pero mirá con lo que está de Viantiki, casi se lo lleva con Paco a la tumba. Mientras iniciamos abajo, sale definitiva de Bardo, conecta sobre dos para mantener a Zoriak arriba con vida. Furia del dragón que sale y conecta el daño para llevárselo. Del otro lado, Leito conectaba sobre el Nautilus y ahora con esa línea de dragón puede conectar. Sí, señor, lo conecta sobre Nico Mander, la Q de Bardo va a asegurar la baja. Sigue este Viego, está imparable, van sobre Force, digo sobre Koru en este momento con Force, doble kill. Intratables fueron tres para el jungla, muy bien jugado y otra vez Viego dando que hablar, este personaje está intratable. Exacto, este personaje no lo querés ver en la grieta, no lo querés ver fideado, no lo querés ver por detrás, porque igual con la pasiva te puede dar vuelta a los games igual. O sea que es un campeón que está muy fuerte, le banearon muchos campeones a Nasi, le dijeron no vas a jugar. Se fue mid, se fue con Irelia, agarró Leito, te piquean Viego, hacen lo que quiere el equipo de Evermeet. Vos sabés que llega un punto en el que te preguntás hasta cuándo podría ser, digamos, un poco esa troleada de los equipos de cambiar de línea.
o puede ser algo en serio, ¿no? Algo que tal vez sí lo habían preparado, algo que sí lo habían pensado. Digo, honestamente, capaz que no todo el swap de roles, pero capaz que Leito tiene alguna experiencia en la jungla, mientras vemos que queda muy bajo de vida. ¡Roba Koru! El ladrón de guante blanco entra y se lleva el objetivo. Y ahora van a colapsar rápidamente, empiezan a caer uno por uno. Diego se lleva la baja, pero shutdown para el conejo. Queda Nico Mando a merced del resto del equipo ahí con Nasi. Pero va a ser victoria y robo de dragón para el equipo de la banda de Counter. Esto es lo que necesita la banda de Counter. Tranquilizarse, pensar con cabeza fría, actuar, sacar ventajas, porque se les estaba yendo un poquito del partido de las manos. Pero ahora, bueno, vuelven al partido. Se llevó un montón de oro ese Aizol, que se va a itemizar un poquito más. El Tiki que sigue tranquilo en todo, formeando, va 1-3. Son estos games sufridos, pero no importa. Él está tranquilo, haciendo su juego. Pero en este caso le costó al equipo un dragón, que es Soul Point, y unas cuantas bajas. Muy bien jugado por parte de Koru. Ahora vemos un Tiki que va a querer entrar, pero no falla ahí. Definitiva de Ashe que conectaba. Ojo que se puede meter el Tiki. Sí, se puede meter, pero Tiki de todas formas cerraba el dash ahí. Va a iniciar sobre Reman y Koru 1 contra 2. Que abajo bien tiene mana. Ahí sale la efectiva el dios de la forja con este sobre 2. Intercambian 1 por 1. 2 por 1 a manos de conejo que sigue buscando más presas. Este conejo está con mucha hambre. Se escapa el intercambio favorable. Les deniega el objetivo. Y bueno, se retira un poco el equipo. Igual, ojo que parece que quiere iniciar sobre Copaco. Sí, Copaco que, bueno, está ahí. Aguanta un montón, pero es el Lela que ya cuenta con esa espada, ¿no? Del rey arruinado para bajar tanques. Un equipo que se está bastante bastante itemizado para bajar tanques, ¿no? Ese Viego al pobre Orn lo derrite. Tremendo, tremendo. Bueno, vemos cómo inicia el Heraldo el equipo de Evermint en este momento. 5.000 de vida. A ver si siquiera se plantea un contest. El equipo de la banda de Counter me parece que sí. Va a llegar un poco tarde. Koru, 1.300 de vida. No, no les va a dar el tiempo. Esto va a ser objetivo para el equipo azul. Que busca mantener las ciertas ventajas que logra tener. Tenemos un Nasi en el carril superior. Lo van a buscar un poco con ese Autilus. Destello hacia adelante. Otra vez la línea de dragado. Tiene todavía la definitiva. Prepararse Jin, pero no va a terminar de conectarla porque se tiene que tirar para atrás. Nasi que queda bastante bajo de vida. Lo va a buscar el conejo. Conejo, sí señor. Y baja para Copaco. 1-0. Pero bueno, ¿cuántos recursos utilizados para bajar una Irelia que va 3-4, 3-5 ahora? Sí, bueno, una Irelia que va 3-4, que tiene 2 itementeros. Igual hay que tener mucho cuidado. Está bastante bien itemizada. Tiene más o menos lo mismo que el conejo. Así que igual está bastante durita esa Irelia. La van a ir a buscar a Koru en la jungla. Leito con su ventaja de itemización. Tenía techo preparado, pero desfilteaba Bardo. Ojo que ahora depende si le puede pegar a la planta rápido. ¡No! ¡Salía la Q! ¡Salía la Q de Bardo! Le tira la planta. Le dice, vení para acá, Koru. Se va a la tumba. Manos de Leito y de Force. Y bueno, eso es coordinación de equipo, ¿no? Sí, ¿dónde te metiste, Koru? Ahí no tenés que estar. No tenés visión. Tenés que tener mucho cuidado cuando te metés a la jungla rival. Y ahora a ver si conecta la Q sobre la Gwen. Línea de dragado que casi salía. Ahí vemos la definitiva también denegada. Le deniega los dos recursos de iniciación ahí. Lo va a terminar de utilizar Tiki. Muy bajo de vida con ignición. Termina a caer a manos de Rabbit con el apoyo de Nico Mando. Bueno, se empieza a crecer este equipo de la banda de Counter, ¿no? Empieza a estar más sólido. Si bien pierden a Koro ahí en el camino, el resto del equipo está jugando en bloque, muy sólido. No están muriendo y están llevándose bajas. Ahora, fíjate, estamos simplemente a una baja de diferencia en el contador. Sí, estamos a una baja de diferencia en el contador. Y ojo, en 1 minuto y medio sale Dragón de los Infiernos, que puede ser alma para la banda del Counter. Creo que inician en el medio, inician con Dios de la Forja por parte de Ornasi, que queda un ojo de vida, termina de caer a manos de la cortina que bajaba a manos de Nico Mando. 1-0, esto es ideal. Y Tiki, que recién está saliendo, va a ser suficiente para abrir espacio para este siguiente dragón, como mencionabas. También para ganar control de la zona en tema de visión. Exactamente, tenemos un Nashor que ya salió, un dragón que sale en 1 minuto. Vamos a ver por qué objetivo optan, si optan por los dos. Definitiva de Bardo, que bueno, no conectaba. Y ya empieza a ganar visión sobre el dragón el equipo de la banda de Counter. Sí, se perfilan. Y estos son los escenarios más complicados, ¿no? Acá tenés que tener mucho cuidado porque te ganaron la visión. Y es un tramo complicado. Si entras por medio, estás muy regalado contra cualquier tipo de CC. Si entras por arriba, también estás regalado con el resto de la visión. Entonces te queda simplemente entrar por tu línea, digamos, por tu jungla, siendo el equipo azul. Que también, bueno, tiene cierto grado de peligro. Mientras vemos que remueven un sentinela de control, Koru ya está más que pronto, ¿no? Le pinguea a su equipo, le dice vengan para acá.
Entonces el equipo azul se reagrupa como puede. Un Tiki que, bueno, cede el split, ¿no? En esta partida nota más la importancia de mantenerse con su equipo. Se reagrupa en medio y van a hacer un empuje. Sí, vamos a ver un dragón que sale en 10 segundos. Una Irelia que, bueno, se puede ir casada de Irelia. No sé si saben, ¿no? No tienen visión ahí. Ojo. Agrupan, van a iniciar, sale la niebla de Viego. A ver si conecta sobre Kuru, sale la flecha mágica también. Conecta sobre 2, el daño y el stun es clave para que Evermeet empiece a acechar uno por uno. Tienen el alma Nautilus, no conecta la línea de dragado, pero Copaco de todas formas va a terminar de caer, es un 2-0 para Evermeet, que no quiere ceder ahora, va a seguir así para adelante. Quería llevarse ese misil, pero no va a poder. Se tira para atrás mientras hace tiempo Leito. ¡Ay, Leito el daño! Nasi también queda muy ojo de vida. Sale la definitiva, pero termina que era mano de Aurelion. Rabbit no quiere ceder. Va a seguir hacia adelante. Está con hambre. Destello. Conecta la Q. Amarre cósmico de Bardo. Impresionante. Se lo lleva. Y llega Tiki la estrella sobre Nico Mando. El asesinato doble. Evermeet da vuelta a la pelea. Muy bien, Evermeet. Clave el flanqueo de Nasi. Cómo conecta stun sobre dos personas. La verdad, muy mal parado los agarraron el equipo de la banda del counter. Que bueno, pierden esa oportunidad de sacar el alma. Probablemente también puedan perder el Baron Nashor. Hay que tener mucho cuidado. La verdad, muy bien Evermeet. Leyeron muy bien la jugada. Muy bien jugada. Incluso con varios objetivos abajo. La supieron jugar muy bien. Y esto es lo que yo te hablaba, ¿no? Es el tema de los recursos. No importa quién esté jugando qué rol, la composición de Evermeet se basa en recursos. La flecha mágica que conectaba de manera espectacular. Teníamos también la definitiva de Bardo, que estaba preparada. Pero el que abre espacio ahí es Leito con la flecha. Mientras vemos que Tiki en el carril superior va a ser asediado por todo el equipo de la banda de Counter. Y me parece que no va a cambiar uno por uno. ¡Sí, se lleva a Nautilus! Esto es impresionante. No importa cómo le van a Tiki, siempre cambia uno por uno. Sí, es que es brutal esa W de Wen que básicamente no dejaba jugar el equipo de enemigo. El Jin que tiraba poderes al aire porque lo atravesaban. Bastante fuerte esa W. Así que muy bien el Tiki en esta jugada rescatando una kill súper valiosa. Ay, Koru, que sudaba ahí, te digo, sudaba con el amarre cómico de ese bardo que está on fire. Diego, Forcy no erra una Q de bardo casi, incluso con destello, sin destello, logra posicionarse muy bien. El equipo de la banda de Counter que se agrupa en el carril central. Cuidado con Nasi que te está esperando ahí, Koru. No hay visión, ¿eh? Sí, Nasi que le encanta campear bushes. Le encanta. Tiene ese olfato de jungla, sabe dónde estar y cuándo estar. Creo que salía la flecha mágica de carril central sobre Nico Mando. Ahora definitiva de Bardo, va a iniciar con Dios de la Forja que va a conectar sobre nadie. En este momento. ¡Qué bolazo! Baja la cortina en este momento a manos de Nico Mando. Abre el espacio para salir de atrás. Queda muy ojo de vida. Sale con lo justo el Locker. Lo conecta con la W. 1-0 desde las profundidades. Pero ahora, ¿qué haces? No tenés al Jin. Sale Tiki para adelante haciendo cosplay de Axe. Van a seguir. No quieren parar acá. Definitiva. Cae Copaco que se sacrificó por su equipo. Pero Koru, que se arrimó. ¿Para qué te arrimaste, Koru? Termina de caer a manos de Nasi. Y es otra vez el equipo de Evermeet que se pone adelante. Da vuelta y busca cerrar en este momento. Creo que, bueno, nada que decir. Nasi, claramente, lo que está haciendo, no importa cómo arrancó, está haciendo unos flanqueos magistrales. Complicado. Una banda de Counter que empezaba con una ventaja que es la ventaja que soñás, ideal. Y cómo empieza de a poco Evermeet a denegarle cosas y dar vuelta a esta partida. Un equipo de Evermeet, bueno, que te flexió a no solo los campeones, te flexió a todos los jugadores, lo mandó. Creo que el único que está en el lugar que va es el Tiki. Todos los demás están en cualquier lado. Ay no, Remat. Cántame la FP que lo van a conectar. Lo agarra desprevenido. Mano de Sonia. Ficha magia que no se la lleva. Pero de todas formas, Rabbit queda a merced del resto del equipo. El shutdown que traba de Koru. Pero falta daño. ¿Quién te puede hacer algo ahora? El Jin está muy atrás. Y van a ir otra vez sobre Copaco. Cobran la vida. Me parece que esto lo va a querer cerrar acá Evermeet. Vemos los pings hacia adelante. ¿Qué fineza, por favor, por parte de Evermeet. Evermeet, la verdad, está jugando muy bien. Nada que ver como cuando jugó contra el equipo de Charrúa. Esta vez dijeron, venimos acá a llevarnos todo, queremos esos 30.000 pesos y se van a ir derechito a la final. Ana, acá impresionante, que conectan sobre Nico Mando, así que haciendo lo que quiere, se tira la base, no le importa nada. Esto igual te digo una cosa, si no fuese por el Viego 16-1-5, no sé qué era de la partida. Pero bueno, Evermeet otra vez denegándonos ese tercer game
va a buscar cerrar la partida acá. El pobre Rabbit no va a poder claramente defender esto solo. Tenemos el Nexo en 1000 de vida. Dios de la Forja, que no es suficiente. Y cantámela, tenemos victoria para el equipo de Evermeet. Felicitaciones, Evermeet, a la final. Tenemos rival para Peñarol. ¿Cómo decís? Tenemos rival va a ser, creo que un mejor de 5. Así que nada, se vienen cosas lindas. Felicitaciones al equipo de Evermeet. La verdad, un montón, te tengo que decir. No es el resultado que esperábamos. Los dos queríamos tercer partida, pero creo que ambos equipos dejaron todo, sobre todo en esa segunda partida, dejaron todo ambos equipos. Mucho apoyo para ambos, lo cual me deja muy contento, ¿no? Porque no solamente vemos a los jugadores que se animan a competir, sino que mucha gente que los apoya individual y como equipo. Y eso me parece que es clave para ayudar a crecer la escena uruguaya. Sin duda, nada, nosotros, bueno, queremos que esto sea una gran liga, que tengamos una A, una B, que hayan equipos que suben, que bajan. Queremos, nada, tener una buena comunidad de League of Legends en Uruguay, para que, nada, para que crezca esto y que pasarla todos bien, ¿no? Porque al final es eso. Lo bueno está en pasarla todos bien. Así que, nada, de nuevo, felicitaciones para Evermeet. Bienvenidos a la final contra Peñarol. Y bueno, vamos a ver quién de estos dos equipos se lleva esos 30.000 pesos. Totalmente. Bueno, tenemos el 2-0 ahí en pantalla para Evermeet. Contame un poco cómo le sentiste esta partida primero y luego la serie, ¿no? Porque fue un panorama muy diferente a lo que fue la primera partida. Sí, sin duda nada. La primera partida entraron, bueno, con un plan bastante preciso. Sabían lo que querían hacer, querían anular muy bien a Sabonde y con eso esa Talilla Pantheon. Me gustó mucho, la verdad, ese game. Jugaron muy clean. Les pasaron por arriba a la banda del counter. Y bueno, el segundo game que empezaba distinto. La banda del counter arrancaba con el pie derecho. Esa Ashe que ya se moría con esa línea de dragado bien conectada por Remnant. Pero nada, se empezaron a pinchar. Los empezaron a leer. Yo creo que van a tener que trabajar mucho en el juego de visión. Para hacer un poco de esas jugadas arriesgadas que estaban haciendo. Yo creo que ahí flaqueó un poco el equipo de la banda del counter en lo que es la visión. Mismo Nasi, que entraba flanqueando muy bien porque, bueno, no tenía visión de él. Entonces, en la última teamfight que entra tranquilamente por atrás, le da toda la vuelta al Jhin, le entra por atrás, les hace la teamfight básicamente sacando a ese Jhin. Muy bien ejecutado y, bueno, también el flex de haber ganado con tres personas fuera de rol, digamos, descomunal por parte de Evermeet, dice mucho del equipo a nivel individual y como equipo, de poder coordinar también. Y bueno, recordamos que si bien Evermeet gana este 2-0, se planta de cara a la final en contra de Peñarol Esports, que la final va a ser anunciada a la fecha dentro de poco. Tenemos varios equipos de estos que ya están clasificados a la liga, entonces me interesa ver cómo se plantan de cara a ese posible inicio de la liga, esa primera temporada, si se van a mantener los rosters, porque sabemos que no solamente Uruguay, sino que toda la escena latinoamericana es muy conocida por cambiar mucho los rosters, ¿no? A veces un split no funciona algo, ves uno o dos cambios, o incluso antes que termine el split ves algún cambio. Entonces acá, donde no tenemos todavía la liga establecida, me interesa ver cuánta gente queda en el mismo equipo, queda en el mismo rol. Ya hemos visto muchos cambios, ¿no? Hemos visto muchos cambios en la vuelta que no les vamos a decir, queremos que se enteren. Pero nada, es interesante plantear esa posibilidad también. Exactamente, bueno, unos roster que fluctúan muchísimo. Pero nada, esperemos que de cara a lo que va a ser la liga, se mantengan bien los equipos, constantes, con las alineaciones. A pesar de los resultados, sabemos que no siempre se puede ganar. Que a veces, bueno, hay equipos que juegan mejor que otros. Pero bueno, lo importante es eso, es ir agarrando confianza. El tema de fluctuar mucho los rosters, lo que tiene es que, bueno, te saca continuidad del equipo. Siempre tenés que estar como arrancando de cero, porque arrancando con nuevos jugadores. Entonces, eso a veces resta un poco. A veces no importa tanto perder, sino qué se hace con el perder. Es cómo te plantás vos de cara a la derrota. Yo creo que eso va a ser muy importante. Totalmente. Bueno, si te parece, vamos medio cerrando ahí la transmisión con lo que son los próximos partidos, ¿no? Ya tuvimos un par de resultados más ahí que mencionaron. Tenemos Fénix, que cae 1-0 en contra de ISK. Así que vamos a ver después la imagen actualizada por las redes de FUFB eSports. Lo que serían partidos de mañana, bueno, teniendo la bracket abierta, ¿no? A mano.
que teníamos, ya que Charrua Academy perdía 1-0 en contra de EDM y ahora vemos que Fénix pierde 1-0 en contra de ISK. Nos faltaría más que nada el resultado de Solo Leveling. Sabemos que Black Galaxy pierde contra ISK por WO. Así que bueno, pueden ver la bracket actualizada, si no me equivoco, debería estar en las redes. Y bueno, sí, vamos a tener la bracket dentro de poco. Tenemos un EDM que pasa a la siguiente ronda, queda en la semifinal de Lower Bracket. Falta el resultado de la playa contra Solo Leveling. ISK que pasa a la semifinal del lado de Lower Bracket. Y luego tenemos 7K, así que va a ser ISK en contra de 7K. Y EDM contra, bueno, un equipo que queda pending. Bueno, EDM a un paso ahí ya de concretar nuestra predicción. Pero Fénix que se queda en el camino. Fénix que se queda en el camino. Bueno, capaz que le pusimos mucha presión. Nada, vamos arriba, chicos. Esto es solo el comienzo. Y nada, vamos a ver qué tiene. Creo que no lo llegamos a ver todavía a ISK. No lo llegamos a ver, pero bueno, capaz que mañana pueda ser nuestra oportunidad en los streams de Lower Bracket que vamos a estar haciendo. Así que los invitamos a venir mañana también a la misma hora. Vamos a estar transmitiendo a través de FUFB TV. Recordamos rápidamente antes de finalizar las redes, por supuesto, bueno, FUFB Esports en Twitter e Instagram para cualquier noticia de la liga. O también, por supuesto, consultas e interactuar con el contenido. Después tenemos franco.del.priore en Instagram para mi gran FDP. Cantame tu Twitter y tu Twitch también, que me cuentan que mi tenés. Twitter es franco.del.priore, así todo juntito, sin puntos ni comas. Y mi Twitch pueden pasarse ahora que vamos a estar un ratito después del stream mostrando cómo no jugar League of Legends. Recuerden que es muy importante cómo no jugar. Así que pueden pasarse por FDP-oficial. Vamos a estar ahí en un ratito nomás. Así que los que quieran pasarse, más que bienvenidos. Y nada, como siempre, muchas gracias por el apoyo. Por el apoyo al stream, a los equipos, por hacer el aguante ahí en el chat. Y nada, Onar, no sé qué más decir. Nada, les dejo mis redes ahí, OnarGG, Twitter e Instagram, para que me puedan seguir. Y bueno, cerramos agradeciendo, por supuesto, a nuestros sponsors, Banco República del Uruguay, Pepsi Uruguay y Logitech G, por supuesto. Un saludo a FUF, que organiza, y por supuesto a nuestro streamer Cabeza Games, pues que también ahí en el chat. Nos vemos mañana, nos vemos el día de mañana, los esperamos nuevamente por FUFB TV. Nos vemos mañana a las 20:30 con más League of Legends. Saludos para todos, gente. Doubt. Call like a route, I like a spout, try like a drought, I'm gone and I'm out, bitch, yeah, never gonna stop, never gonna stop, going to the top, Kobe with the shot, cooking like a pot, yeah, this shit is hot, popping like a curl, I was never taught, CBA, never said, I've been on my